sí, ahora sí. ¡Wow! Gente. Buenas, hoy es el día. Vamos, al final arrancamos con el audio. Con problemas de configuración, se había desconfigurado todo. Justo arranqué piola, arranqué con toda la música correctamente y mal. Mal que no estaba saliendo nada. Bueno, hoy las cosas están anunciando cómo van a seguir. Voy a ver si están dando correctamente el audio, que es lo que quería controlar, y justo descubrí que no estaban dando. Hoy es el día. Hoy salió Argentum 20 en Steam, llamado Argentum Online Steam, tema que ya sabemos. Y no mucha gente está enterada. Ya sabemos. Mira, están dando bien el audio. Se siente medio como en un tubo. Es que tengo que acercar más el micro. Tal vez algo así, no sé. Y bueno, estamos con música de Argentum hoy, porque hoy es el día de Argentum, básicamente. O al menos de Argentum 20, que es el que está estrenando Steam el día de hoy. Estamos listos, bot avisó que ya estamos online. Todavía no he puesto la cámara secundaria, tengo solamente las dos principales de adelante, que en algún momento tengo que mover una para otro lado, porque la verdad que no van a seguir las dos adelante. No tiene mucho sentido que tenga las dos cámaras delante mío. Entonces le doy play en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tenemos un espectador? Arrancamos. No, no tenemos todavía ninguno. Bueno, no importa, arrancamos igual. Hoy nos va a tocar un poco de la historia de cómo Argentum ha intentado durante estos años llegar a Steam. O al menos eso es lo que voy a intentar hacer. Para eso, vamos a intentar ver cómo está ahora en Steam. Así que vamos a ir a la cuestión en concreto. Ahora mismo lo estoy ejecutando porque van a entender un par de cosas ahora cuando vaya avanzando acá o en esa cámara, en cualquiera. Vamos a ver un par de cosas. En realidad la que voy a seguir usando es esa, así que voy a estar mirando más allá. Voy a cerrar el Argentum ahora mismo. Lo estoy ejecutando hasta recién. Hace 4 horas que está en... Un poquito más de 4 horas. 4 horas y media, porque nosotros estamos arrancando y media, que está ya en Steam. Y bueno, les voy a pasar a mostrar pantalla central. Bien. Básicamente, yo lo dejé abierto desde hace 4 horas para poder tener aquí el cúmulo de horas, que es lo más importante. Y primera cuestión así, al entrar... esta es la tienda, ¿no? Ya ustedes ya lo conocen en la tienda. Acá está en la tienda, que yo ya lo tengo jugando, lo puse abierto. No sé si ya tiene reviews. Ya tiene reviews positivas. Podemos ir leyendo reviews también, buena idea. No hay pay to win. Buenísima esa. Había mucho que no jugaba en Argentum. Okay, este es un usuario que empezó desde antes de que estuviera en Steam. Desde marzo. Hola. Buenas, please. Escasez de recursos de integridad. Inseguridad. De que te maten o te roben. Con pinza eso, pero... es una buena review. ¿Es útil? Sí, es buena. Siguiente. Está muy guapo el juego. Solo falta una cosa. No tiene servidor español. Y va a empezar a pasar. La están recomendando igual. O sea, no lo están matando. Todavía no lo matan. ¿Es útil la reseña? Y sí, si sos español es útil. Porque sabes que no tiene servidor en España. Mi hermano me hizo jugarlo desde antes de aprender a leer y escribir. Es tradición, símbolo de la patria argentina. Bueno, le puse la patria, pero de patria argentina. Martín Fierro del siglo XXI. Es un juego muy agresivo para los usuarios nuevos. Sí, y sigue faltando un tutorial. Es correcto. Es correcto, falta un tutorial. ¿Qué ganas de servidor español? Sí, hasta ya le dieron un conmovedor. Un premio al comentario más conmovedor. Vale, siguiente. Juego de mi infancia, 10 de 10. Juegas. O sea, yo lo que estoy dándole like acá, la pura verdad, es que alguien del staff tendría que darle like, no yo. Únicamente. Igual, alguien ya le está dando like. Alguien ya pasó por acá a darle like a los comentarios positivos. O a los negativos que digan algo constructivo también estaría bien.
¿Cuál juego argentino que puede existir? ¿Tenés que tumbarte al PvP? Sí. Falta un tutorial. Vamos, otra bien. Muy buena, la verdad que esta crítica no tiene mucho que decir. Gran juego, la gran vida de la O. Gulfa volvió en forma de Steam. La verdad que no sé qué tiene que ver Gulfa con esto, pero bueno. Gulfas no ha hecho ningún video hasta el momento de la fecha en YouTube hablando sobre el juego en Steam. El staff ha hecho un solo comentario, por así decirlo, una publicación diciendo que está en Steam. ¿Dónde lo hostean? Está hosteado acá en la Argentina. Y un poco para la mención, para que este texto es bastante grande, es Nash. Mundos peligrosos. Se mandó un rol acá. Está bueno. Acá nadie le dio like, pero mandó mucho texto. Mierda. Este mandó mucho. Juego demasiado adictivo. Originalmente creado por Sin Mafisto. Ok, se pegó un manifiesto acá, básicamente. ¿Qué es el Showtown? Sobre temas de clan. Vale, muy piola. Reviviendo temas. English. Ok, este se mandó una review en inglés por las dudas de que alguien lo pudiera leer. Vale, todas las reviews, a ver si hay alguna más que no esté en español. Todas. Quiero ver específicamente, quiero ver si hay reviews en otro idioma, en inglés más que nada, ¿no? ¿Hay reviews en inglés? Sí, esta que tiene dos idiomas. O sea, hasta ahora no hay público diferente acá en las reviews. Después vuelvo al juego, vale, volvemos al juego. Voy a ir otra vez a la tienda. Ah, desde la tienda creo que no voy a llegar. A ver, desde la tienda no, voy de nuevo acá. Y acá abajo hay un histórico acá de actividades donde parece que metieron parches, pero no pusieron texto. En Steam aparece así como que no hay nada. Lo que quería era a este, discusiones. Hay un foro dentro de Steam al que no sé si le van a prestar bola, porque acaba de haber público. Y acá justamente lo primero que hicieron en cuanto salió fue hablar del tema de los servidores que está faltando. Que obviamente faltan servidores en Estados Unidos y en España y en Europa. Porque hay gente que quiere jugar desde, por ejemplo, de Estados Unidos o de México, que está al lado, utiliza los mismos servidores, o de Europa, que es España. Yo creo que la idea de estar en Steam es justamente captar público de otros países, no de Argentina únicamente. Pero si no ponen otro servidor, la verdad que va a ser bastante pobre el tema de la expansión a otros lugares. Un servidor para toda la TAN. El lado siempre necesita una salida global para atraer gente. No necesita gráfico ni nada más. Un buen host. Claro, no tiene mucho sentido XD. No sé si lo llegué a grabar a esta parte o no, pero la apertura salió sin pena ni gloria, por eso sí. No hay mucha... La gente esperaba un poquito más... O sea, el hype está porque está en Steam. El hype está en Steam. Incluso acá alguien se tomó la molestia de buscarse una publicación de Otto Wallace. Esto lo hicieron antes de que saliera. Una publicación de Otto Wallace del 2004... cuando decía que era Newbie. Ese fue uno de los mejores posts que hizo Otto, que era el administrador de Halcón en ese momento, que cuenta toda su historia y todas las cosas que debería hacer un Newbie para jugar con códigos, por así decir, dentro de O. Es muy bueno. Nunca estafé a nadie, jamás, pero jamás a alguien le digo Newbie. Cosas que pasaban también en 2004. Y bueno, no empollo ítems. Esa moda capaz que no ha pasado, o sí ha pasado. Eso ya no existe, porque el empollar ítems ya no existe, porque hoy en día puedes mover los fantasmas. En esa época vos no podías mover los fantasmas, entonces te quedabas arriba del ítem y no lo guiabas, te quedabas arriba del ítem todo el tiempo, para que nadie te robe el ítem que vos querías cuidar, o el oro, tal vez. Eso se llamaba empollar ítems, eso ya no existe. No corto intervalos, problema que sigue desde 2004. No remuevo bichos. Esto no sé si lo arreglaron, pero había una época. O pisabas con el pilla cuando se pasaban a ítems JAJ. Bueno, sí, vos podías pisar ítems y pisar a alguien, loguear justo arriba de la persona que está ahí. Y hoy en día eso no pasa. Mucho. Me gusta el bardo de Nyx. A todo el mundo le gusta el muelle de Nyx y el bardo de Nyx. Ah, Bicanari.
Bueno, pero esto es una aplicación de voto. Cualquiera que la quiera leer está ahora en Steam, inmortalizada en Steam. Sí, es que es el mismo. Ahora vuelvo a contar eso. Acá abajo todavía no hay contenido de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes cargar, sacar screenshot, hacer artwork de Argentum y subirlo ahí. Y en Steam agregar un montón de eso. Y ahora, mira, lo voy a ejecutar, vamos. Yo lo tenía abierto. Pero si vos lo ejecutás, lo que te hace es, bueno, te abre primero el permiso de admin. Luego se carga. Se abre, en teoría se abrió el launcher unos milisegundos y abre el juego. Y queda en ejecución el juego, te tiene que quedar en ejecución. La primera vez que lo abrís capaz que no te queda en ejecución porque el launcher descarga el parche y luego ejecuta el cliente. Cuando lo abrís por segunda vez ya tiene el cliente actualizado, entonces aparece como que lo está jugando todo el tiempo. Lo aviso porque si alguien lo descarga de acá va a pasar eso de que le va a decir que no lo están jugando, cuando en realidad sí lo están jugando. O sea, podés tener el cliente abierto y te diga que no lo estás jugando. Por eso, atenti acá, la primera vez. Lo importante ahora, realmente, es que tendrían que haber hecho un poquito más de spam al tema de que van a necesitar que, fíjense, pongo así el juego. No hay ninguna diferencia, misma cuenta de siempre, login igual, mismo juego de siempre. O sea, no cambió nada. Salvo que, bien, había un repunte de usuarios muy poco por ahora. Siendo viernes, la verdad que se podría esperar un poquito más. De 160, 170 online tenía hace 4 horas cuando apareció en Steam. Y ahora tiene 230. Tampoco es como que haya hecho ¡buah! Y explotó en Steam. Por eso digo, sin pena ni gloria, sin anuncio grande, sin que Morgo haya hecho ningún video para YouTube explicando que salió Argentum en Steam, sin que en la página de Argentum te obliguen a descargarlo de Steam. A mí, la verdad, me gustaría que obligaran a que te lo descargues de Steam. Se entiende que el cliente que ya tenés descargado funciona, pero que ahora, si vas a la página... No, es el mismo servidor, es el mismo servidor. Telo, es exactamente el mismo servidor, no cambió nada. Es el mismo server con lo mismo todo. Por eso esta cuenta yo ya la tenía creada, es la misma. No hubo ninguna diferencia acá. Lo que sí yo recomendaría, voy a poner esto otro tamaño, que en la página oficial, voy a revisarlo, cacho. Mientras seguimos con los temazos estos, me vengo acá, no, voy a poner primero la página acá arriba, porque no sé cómo está la página. ¿Carga o no carga? Ahí está. Bueno, esta es la página 20, ¿vale? A mí me gustaría que la página 20, cuando yo ponga... Mira, la noticia está acá, está secundaria, no está como primaria. Ahora, cuando vos vas a jugar, esto te manda a descargar. El descargar te manda acá abajo, y acá te manda a un link privado o a un mirror de Tiny URL. Que debe ser un mega encima. Yo creo que acá, de descargar, te tiene que mandar Steam. O sea, está bien, es el día 1, es el día 1. Vale, día 1, no están preparados todavía. Sabemos que no estaban preparados antes, ahora todavía no siguen. Este no es un pequeño detalle. Día 1, a la gente nueva, hacele que entre por Steam. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Cuando estás jugando en Steam, cuando tenés abierto el cliente desde Steam, vas a empezar a acumular horas. Cuando vos acumulás horas, vas a empezar a hacer que el juego aparezca más arriba en Steam. Vas a hacer que aparezca como novedad, vas a hacer que sea más movido, ¿se entiende? Entonces, necesitas acumular horas. Si vos tenés a 600 pescadores, todos con su cliente descargado, pero ninguno es de Steam, no estás juntando horas para Steam, ¿se entiende? Y estás perdiendo público y estás perdiendo visibilidad. Si vos querés que se destaque más en Steam, necesitas hacer eso. Después no sé qué hacen estas otro tipo de cosas. Yo completo un soporte. Me da que lo compré hace 4 horas. No, no, mentira, tiempo juego. Ver mi recibo. Falta de un DLC o contenido extra. Quiero eliminar el juego permanentemente. Problema técnico de jugabilidad. Capaz que acá hay una para pedir servidores. No sé, pero esto es algo probable que vaya a hacer la gente. El juego no se descarga ni instala. No, funcionó perfecto. El launcher funcionó perfecto. A mí no me dio ningún problema. No me funciona mal. No se bloquea. Otro problema.
Estoy mirando qué hay acá, no le voy a apretar nada. Lamentablemente el equipo de soporte no puede presentarte una mejor asistencia posible. Contactar con el equipo de soporte del juego. Estoy haciendo clic hasta ver dónde llego. Vale, llego acá y me da info. Me da un teléfono. Oh. Me da un teléfono, vale. Yo ya sé quién va a usar ese teléfono. Me da un Patreon de argentumforever.com. ¿What? Ahora quedé interesado. ¿Qué es eso? Argentumforever.com. Voy a venir acá. Argentumforever. Vamos a poner otra ventana. Argentumforever.com. A ver qué es esto. Anda, tiene página todavía esto. Gente, hay una página web, argentumforever.com. No firmada, eso sí. No importa. Hay una página que funciona. Y tiene su... Tiene hasta el YouTube de Morbo. Yes, me manda el YouTube de Morbo, literalmente. Así que, gente, hay una página de Argentum Forever. Y en los créditos es Argentum Forever. Vale. Curiosidades que uno va descubriendo aquí. Requisito, cooperativo, en línea, juego contra jugador. Acá está faltando la categoría jugador contra ambiente, no jugador contra jugador. Está faltando eso. Yo me vi toda la historia del Argentum del tipo. Pero el juego es free to play, tranqui. Sí, yo también me la vi toda, pero se pone un poquito aburrida. Muy lenta. Está bien, capaz que si uno quiere prestarle atención a los detalles está bueno, pero muy lento. ¿El punto de encuentro qué es? ¿Es otro tipo de foro? Ok. Ok. ¿Qué? Con ganas de servir español, vale. Actualmente el staff... creo que son 10 por ahí. Más o menos. No es... Este es el staff de AO20, que no es el staff de Argentum Online, el oficial ex Halcón. La verdad que le hago la aclaración, pero ya se quedaron con el nombre en Steam. La verdad que se quedaron con el nombre en Steam. Tiene mucho potencial. Tiene potencial, no lo están usando. Pipo puso firmas por todos lados. En el foro lo puso, acá lo puso por todos lados. Hay mucha gente de España pidiendo servidor en España. Me sonó por el nombre. Bueno, el de México. Una plants. Ok, todas las publicaciones que han hecho están acá, incluidas las fotos, por lo que veo. Esto se va a descontrolar. Ok, 10 de 10. El juego de mi infancia. El mejor juego de algo que puede existir. Esta música, literalmente, esta música tiene que operar de Monkey Island. Así que no jodamos. No jodamos con eso. Tengo que pasar a otro tema. Sí, tiene que acostumbrarse al PvP porque es puro PvP, eso es verdad. Este acá lo encontré en Sui. Este es en Sui. Oh, no. No, capaz que no. Monkey Island. Ok, esta es una persona. O no es en Sui o es una persona que no ha jugado Argentum nunca. Y como no hay tutorial, puede pasar esto. Acá encontramos el primer caso de eso que podía pasar, que dijimos que podía pasar. Alguien que jugó 20 minutos prácticamente. No hay forma de revivir. Me muero, me creo otro personaje porque no puedo revivir. Y ataco una rata y por algún motivo la pantalla se pone negra. Me parece que tiene algún problema con DirectX acá. Además de que lo matan y no se puede revivir, a veces tiene problemas con la placa de video o algo así. Ni atacar y muero, bug, desinstalo, a jugar New World. Sí, algo raro acá pasó. No sé, o sea, si tenés problema con la placa de video, se tendría que poner todo negro todo el tiempo. O sea, no un ratito. Medio raro que hayas podido jugar y luego se pone negro. Demasiado adictivo, English, y acá llega el fondo. O sea, por ahora tenemos una sola review negativa. Hay mucho pedido de español, creo que son todos diferentes. Por fin, este se llama Aníbal. Este se llama Prila. Bueno, esto es una imagen de Coque. Este se llama Escuadra Española, o sea... Acá también lo está pidiendo, o sea, hay mucho pedido de servidor para España y no hay servidor para España.
Y bueno, y un pibe acá que tuvo problemas porque no hay tutorial y parece que no hay mucho soporte si se te falla el video. Hay que ver qué le pasó. Caso particular, muy particular. El juego va bien. Ahora, yo quería intentar ver cuántas veces la gente había intentado sacar Argento en el Steam. Lo ideal sería un server que vaya a 50 ms. Y si buscamos eso, probablemente encontremos parte de la historia de Argentum intentando salir en Steam. Para poder pagar algún host en alguna nube o algo cool de más 2012. Vamos a ir a revisar la historia de Argentum. Yo creo que estaría bueno que en algún momento si existiera algo de escalabilidad y puedan hostearlo en otros lados. Pero el problema es muy difícil de replicar el Argentum así hoy en día. Si se hace un server para España, jugarían separado de los argentinos. Vale, me está saliendo por otro lado el audio. Me acabo de dar cuenta. El audio que cuando ustedes me hablan me sale muy bajito porque está saliendo por otro canal. Ya me parecía, dije, ¿qué pasó acá? Resting, claro, serían dos servers distintos ese. Son. Mirá, ¿por qué placa de sonido lo saco? Por la de efectos especiales. Por esta sale. Ahora si hablan va a venir más fuerte. Claro, serían dos servidores diferentes. Pero sí podés compartir la cuenta. O sea, yo creo que podría ser posible que vos tuvieras una cuenta, loguearas, y esto hasta acá sea igual. Pero cuando vos entres al PJ, sea un servidor diferente. O sea, no te vas a encontrar con el mismo, la misma persona. Capaz que estás parado con el mismo PJ en dos servidores diferentes. Y si no, pará. Y si no, tenés la otra opción, la típica de todos los Argentum. Acá cuando vas a crear básicamente la cuenta que tengas para elegir el servidor. Y listo. No sé si compartir el PJ. Estaría bueno que puedas compartir el PJ. O sea, sea la misma cuenta y compartas el PJ. Lo que quiero decir ahí es que vos loguees. Yo tengo mi PJ este. Yo juego en tal servidor. Y de golpe vengo acá, salgo, deslogueo, ¿no? Cambio de server, ingreso. Y sigo teniendo el mismo PJ. Pero ya cambié de servidor. O sea, eso estaría espectacular. Pero no, pero creo que lleguen a ese punto. Jugar todos juntos, llegar a 2K de usuarios y que sea venga, la bomba. Y sale mejor el audio, ¿no? Es que si van a hacer un server por país, tampoco le veo. Ey, pero si hicieran un server por país, pero con la misma cuenta, no habría tanto problema. Es lo que yo estoy diciendo. Ellos tienen ahora mismo todas las cuentas en una base de datos que podría ser única. La base de datos podría ser única. Entonces vos podrías loguear en uno y en otro y en todos tener el mismo server. En uno voy a tener más lag, en otro voy a tener menos lag. En uno voy a encontrarme con gente que habla español, en otro me voy a encontrar con gente que habla en inglés, pero sería un server y otro server, ¿se entiende? Pero con la misma cuenta, el mismo PJ, porque es el mismo, claro, balance y la misma el configuración. Mismo PJ. Mismo balance, misma configuración, diferente PJ. Diferente sí. Servidor, nada más. Eso es totalmente posible como lo tienen hecho es ahora. Es buena que sea la misma cuenta. A mí me gustaría que sea la misma cuenta. A mí me gustaría poder probar el ping de España en algún momento, lo que sea. Por ejemplo, conectarme con Sensui. Y Sensui con poco lag y yo con mucho lag. Pa' joder. Lo bueno, hoy no ha pasado nada malo. Hubo un momento de lag. Y después, pero creo que aprendieron bastante cómo frenarlo. Así que farmeando la Antártida. Y puede ser. Miren, esto es una publicación. Acá iría a 13D. Hayden, tu Discord, si pongo una duda que tengo sobre HTML y CSS, ¿podrás ayudarme? Sí, supongo que sí. Hay un canal de programación dentro del Discord y hay más gente también, no solamente yo. Yo generalmente llego más tarde a responder, pero llego. Siempre hay alguien más que se adelanta. Mira, hoy cuando entré a Steam, para los que muchos no lo conocen, la comunidad de gamers 2012, parece que nadie lo conocía a Steam. Buenísimo. La verdad que yo no creo. Una tienda conocida a nivel creada por Valve. El loco se hace una descripción de Steam como si absolutamente nadie en el universo. Vamos a poner más chiquito para que entre. Más chiquito, dijo, y no entra nada. Bueno. Quiero que entre dentro del Steam, pero que tampoco me tape todo. Uy. A ver ahí. Ahí va mejorando. Vale. El pero pibe en 2002 acá, Steam no era tan conocido. Parece que no, porque hace una descripción completa de lo que era Steam. Para que alguien se entere de qué es Steam. A ver, estoy intentando. Ahí está. Quiero que quede medianamente grande y lo puedan leer. Me llegó un regalo de acceder a una beta que supuestamente sería una nueva versión de un programa. Que cambia varios aspectos e incluye nuevas funciones.
Estas funciones son del Steam Greenlight. Es cuando sacaba ese sistema Steam. Para usar, para promover y votar juegos independientes. Antes, en Steam, vos ponías qué juegos tenía, ponías fotitos y la gente votaba y ese era el que aparecía en Steam. Hoy en día vos pagás y apareces. Parece que cambió la modalidad. Entonces se me ocurrió el 30 de agosto, fecha que se implementó, que se proponga la incorporación de Argento Online a Steam. Estamos viendo una publicación 2012, por la duda, el que acaba de llegar, estamos viendo una publicación 2012 sobre la historia de cómo llegó esto a pasar. Sus Steam siempre fue conocido, depende la clase social. Algunos de la gente. Puede pensar que sería en útil, hay muchos. Counter Strike que siempre conocimos Steam. Sí. Yo conozco Steam desde 2006. Hay muchos que llegaron a Steam por Counter y por Dota. Son las dos posibilidades que llegaron. Más que nada. Gracias, Steam. La verdad, no sé, ¿no? Saludos. ¿Hay quien respondió en esa época? Estamos viendo temas antiguos. No sé por qué la página de mierda no se escala, pero bueno. Muy buena idea. No sé quién es. Para bajar juegos gratuitos como pagos. Muy buena. Casper. Estoy viendo a ver si encuentro a alguien así histórico, ¿no? Pero en 2006 comprar el CS 1.6 Steam no es mala idea. Yo tengo Steam y lo uso para el Counter, por ejemplo. Este loco, este tal Virgen, fantaseaba de que al estar en Steam iba a tener el anti-cheat de Valve automáticamente. Eso no es verdad. Es solamente juegos de Valve usan anti-cheat de Valve porque no es tan fácil de programarlo tampoco en cualquier juego. Cantidad de juegos, muy buena idea. Muy buena idea. La gente creía que si el juego estaba en Steam ya no iba a tener cheats. ¿En serio eso? La gente creía eso, en 2012 creían eso. Acompañada de un reset, cosa de media cancha. Es re loco. Mira, acá está bien. Acá hay gente que sí, pensaba gente como yo en esa época y decía que un código hecho en Visual Basic no podía estar en Steam. Fíjate que a MotorBreed hoy en día no le arrancó la moto porque Argenton hoy está en Steam. Hoy está en Steam. Aunque nadie lo cree, yo no lo creía. Él tampoco, y somos dos de los que no creían que era posible. Mucha RAM. Bueno, Steam le consumía mucha RAM a este pibe pobre. Che, 5 páginas se mandaron de esto. A ver si aparece alguien importante acá. Mucha RAM. 512 megas era mucha RAM en esa época. Yo tengo 16 GB. A la mierda, en 2012 era mucho. De a poco y reemplazar los GMs por robots. Acá está otra vez el tema del control de cheat. No funcionó para eso Steam. Nunca funcionó para eso. Voy a tener que achicar el tamaño para que entre. O capaz achico más y se vuelve modo celular. A ver. Página de mierda. Página de mierda. 3D Games. Página de mierda. Eso en GSSON no pasa. Te juro que no pasa. Mirá. Mirá GSSON. Vos vas a un tema. Vamos acá a... De paso, no hay ningún tema sobre O en O2. Acá hay uno que está haciendo una O2, que no es oficial. Y mira lo que ocurre, ¿ves? Se adapta la página para que entre, ¿viste? Algo de verdad tiene el tema de los cheats en Steam. Que te detecte el y te meta un permaban de la cuenta desalienta un poco a los pibitos que bajan un exe y ya se creen hackers. Es bueno, expansivo. Pero no puede... Claro, es responsivo. Pero esta porquería no. 3D Game no es responsivo, es una porquería. Es muy antigua y no es responsivo. Horrible. Igual, no es 100% responsiva GSSON. Creo que se puede hacer un poquito más. O sea, podría haber puesto los títulos arriba. El diseño que tengo ahora no es tal de todo responsivo. Y debe estar hecha a puros DIV. El tema del anti-cheat de Valve no lo va a usar y no te pueden banear en Steam, por decir así, porque no tenés una conexión de tu cuenta de Steam con Argentum, sino que vos te tenés que crear una cuenta de Argentum para jugar Argentum que no está relacionada con tu cuenta de Steam. Entonces no te pueden banear de Steam con Argentum.
Obvio, no pueden dejar de innovar. Los Yankees, estamos 2012. ¿Quién no gradió la velocidad vieja hace 10 años? Ah. Los comentarios de mierda. Obvio, sería un golazo. O sea, toda esta gente hoy en día está... Pensar muy bien, es casi imposible, Pato. La base Steam para que acepte incluir juegos... Juegos que con mucha gente... Ojo, la gente siempre cumplió con el criterio de mucha gente. Para Steam yo creo que es un criterio... Está bien. El código de AO a duras penas... Pensá, funciona consigo a mismo. Tendrían que hacer la conexión de Steam AO. Claro, sí. Pero Visual Basic no tiene para integrar Steam. Es Visual Basic. Mira, acá, 2012, alguien estaba pensando realmente bien y estaba pensando a futuro y dijo, Argentum tendría que tener modo en inglés. Tendría que tener modo en inglés. Bien ahí. Vergesio sabía lo que había que hacer. Traducirlo a inglés. Ah, no, mentira, alguien más arriba lo dijo. Lástima que es de San Lorenzo. Casper. Así Casper que lo dijo más no arriba tiene acá. Valor. Casper, acá lo decía primero. Yo le di los créditos a Vergesio, pero Vergesio lo comentó nomás. ¿En qué andan? Acá, revisando la historia de cuántos intentos ha tenido Argentum en salir en Steam, ya que ahora mismo está en Steam. Ya lo tienes, está andando ahora mismo en Steam. Ya lo podés buscar y ahí va a estar en Steam. Entonces, pero ahora estamos mirando una publicación 2012 con gente planteando la idea que Argentum tenía que estar en Steam. Por ahora hay una sola negativa porque parece que se le bugueó la parte de video y encima lo mataron y no sabe resucitarse. Nah. El AO setup ya siempre fue medio obsoleto y la verdad que los launchers hacen lo que hace el AO setup. Poner la opción de idioma en el AO setup no tenía mucho sentido. Ponerlo en el launcher sí. Estoy viendo a ver si llega alguien del staff o alguien importante, porque la gente de Halcón también visitó 3D Games en esa época. Pero no ubico a ninguno acá. Sensui trató de atacar el AO, recién vine. Lo intentó. Lo intentó ayer, o sea, empezó 24 horas antes porque parece que en España salió antes. O eso parece. Está creando una comunidad de juegos creado por Val. Bien, los comentarios por acá eran bastante buenos. El AO es gratuito. Aparece en la lista de juegos gratis. Claro, si estuviera en Valve, acá hay uno que tiene miedo de que si estuviera en Valve se caería cuando intentaran ingresar 2000 personas, por ejemplo. Mira, está en el Increíble. Valve ahora mismo y con nadie un lo está. Geobloqueo ya termino domadísimo XD. Digamos que sí, pero si hubieran tres servidores, uno en España, uno en Estados Unidos y el otro en Argentina, Sensui tendría que dedicarse a tirar los tres y probablemente el único que podría tirar es de España, pero la gente de España lo puede ir a buscar porque está en España, entonces se acabaría la joda, creo yo también. Ya no sería tan divertido tirar servidores, pues ya tendrías que ya tendrías el servidor ahí y se va a llenar de brasileros. Mirá este es otro visionario. Argentum Online, si aparece en Steam se llena de brasileros. El server de España, pero le dan masa en la vida real. Por eso te digo. Es más peligroso meterse ahí. Mira esta no me la pensaba, no se me había ocurrido. En esa época, en 2012, la gente creía que si Argentum Online aparecía en Steam, se iba a llenar de brasileros. No sé, no ha pasado. A ver qué dice acá. Vi publicar, ¿eh? Aunque la licencia Alto GPL flashback. Supongo que cualquiera la puede publicar, lo correcto sería que Sama o alguien de los la jerarquía, acá estaba hablando de Sama, que era el director en ese momento del Halcón. O sea, acá ya estaba Wipu, estaba sugiriendo que alguien del staff tendría que ser el que haga el movimiento, ¿no?
Y luego pues, llamas a la comunidad en el Greenlight que había que hacerle voto y bueno, conseguir que lo votaran. Acá repite lo mismo, hay que llamar a Sama. No vamos a conseguir voto ni a palo. Ah, al final pagando, viste cómo cambia la historia. Hoy día pagás y lo conseguís. A ver... ¿Qué se necesita para escribir el juego? Siguen siendo $100. En esa época los $100 era más caro, hoy en día más barato $100. acá está que se puede incluir. Las reglas eran mucho menores, no había ningún tema sobre el tema de los Orchain. Más o menos. Este Raiden sí. Raiden sí era importante. Ya llegó a 1000 usuarios o sigue. Raiden era un programador también, sí. Porque prometieron pico de usuarios que hacemos historia y no sé cuánto, pero somos unos gatos locos. La verdad no está explotando, no hay publicidad más que unas pequeñas cositas. Acá te está explicando sobre el juego. O sea, Raiden la tenía clara. Yo creo que 300 es demasiado y capaz que empieza a subir más. Porque la gente no sabe que está en Steam. Cuando la gente se entera, cuando la gente ahora se va enterando que está en Steam, lo que tienen que hacer ahora mismo los que ya tienen el juego es desinstalar el juego normal e instalarlo desde Steam. Porque cuando lo tengan instalado de Steam, van a empezar a farmear horas. De la historia de Lao. Oh. Ah. Vale, Raiden siempre es importante también en el foro de GCSON. Es una persona, un personaje importante. Voy a ir acá y mira. 4 horas llevo yo, 4 horas 4. Pero esto es importante que farmeamos las horas. Porque si ustedes no abren el juego desde Steam y les aparece así como que está jugándose. 240 online un viernes a la noche y en Steam. Yes. Suena hey, a mira, poco. Yo no estoy jugándolo. Vos abrís el cliente, lo dejás abierto y ya estás contando para que Steam lo ponga más arriba, porque está contando que vos lo estás jugando. ¿Se entiende? Entonces, toda la gente que ahora mismo está en el cliente normal tendría que desinstalarlo e instalarlo de acá. Yo esperaba uno poco más de usar. Gracias ahí por el follow. O sea, la gente que ahora mismo lo está jugando, que lo reinstale desde Steam, que lo vuelva a instalar desde Steam para que sume puntos. 2.46 vamos ahora. 2.46. Yo me hago una entradita, salgo, no pasa nada. incluso deslogueo, porque ni siquiera necesito estar logueado para poder estar ahí. Y sigo contando horas para Steam, ¿se entiende? Acá estaba Wipu otra vez, está hablando sobre los 1000. ¿Por qué no se hizo esto? O sea, ¿por qué todo el mundo estaba tan motivado en hacerlo y no se hizo? Es una de las cosas. Ahora con los pies sobre la tierra, ¿de verdad creen que AOU20 va a llegar a 1000 online? T10 y Furious pueden hacer eso. ¿Solo? Yo creo que puede. Lo que no sé es si el protocolo se lo banca. No sé si el protocolo se lo banca. Soporte técnico, servicio, sin suscripción. Plataformas, el juego más lucro de todo el planeta. Que ponerse las pilas. Yo TMB podría hacer eso. Mira. Exactamente igual que nosotros. 300 mil pesos para publicidad extra. En 2012, Roncone creía que iba a estar en Steam primero, o Barrín o POM. O sea, todo el mundo creía que iba a estar el Argentum en Steam por Barrín o por POM. En 2012. XD. No pasó. No se pudo. Gracias por avivarnos, gente. mira. Hasta hacían joda con eso. Barrín y Pom respondiéndole. Se fue en helicóptero. Sí. No lo hizo. Al final no lo hizo. Pero para captar nueva gente sin tutoriales ni nada es difícil. Sí, tenemos el manual. Está el link al manual. En Steam está el link al manual. Pero ¿quién se va a poner a leer un manual? Porque no hay ningún tutorial. Yo digo que se publique al menos 200 usuarios. Sacamos. Nunca pasó nada. O sea, esta publicación pasó ahí en la historia. Nadie la consideró. Vamos a mirar a ver si hay otra. Mira, porque seguro hay otra. ¿Por qué hay un AOTDS en Steam? Totalmente ignorado el post. Sí. Ok, hay un grupito de AOTDS en Steam. Pero no tiene más que eso. Grupito. Para este AMDB hay 32. Sí, un miembro. Sí, lo creo el loco y nada más. Un miembro XD. Porque Imperium nunca intentó publicarlo en Steam.
yo creo que por un tema copyright. Yo creo que nunca pudieron por un tema copyright. Ojo, la wiki hay que actualizarla y ponerle que ahora Argentum está en Steam. El Argentum 20. Siempre es el Argentum 20 lo que estamos hablando. El canal de Guaiti Logos tiene tutos de AOU 20. Este tema también es de Evanescence convertido a MIDI. No es de Argentum esto, pero lo pusieron en el AOU. Mira, 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 acá me encontré otro. Oscar. Otra publicación más. ¿De qué año es esto? A ver. ¿Cómo se llama? Otra publicación más. Promocionar Argentum Online por Steam. 2014. O sea, ya tenemos... La primera publicación aparentemente fue en 2012. Estaba Sama en ese momento, ignorado completamente. Ahora, 2014 de nuevo. Antes que nada, reciben su jugador de Argentum... Este también es un tema con... O sea, está bueno. No soy nadie conocido en el juego. Antes estaba registrado en el foro Alcom, pero no posteaba nunca, así que bueno. Se me ocurrió la idea de promocionar el juego por Steam. Oh, gracias. Leal. El Señor de los Anillos, Dragon Ball. De todos lados sacaron la música, parece. Es todo choreado de los MIDI estos. Son MIDI, pero son choreados de otro lado. Una idea simple, anduve leyendo un poco, obviamente necesitaba la aprobación de ellos. Una buena y siempre. Porcentaje cuidadoso. Mira, cuidadoso. 2014, ya estaba cuidadoso ahí. La intro de nuevo. La ubican a cuidadoso. Tiene un nombre masculino, pero es porque el título... Contó ya la trama de por qué se llama Cuidadoso y es una mujer. Estuvo streameando hace poco. Según leí, lo podés meter en... necesitas un monto de $100, nadie ponía plata en esa época, parece. Según leí. Mira quién estaba acá. Ya empezaron a aparecer personajes más que ubico. User de GS. ¿El Randir? Sí, este es de Cora. No mandas más dudas. Rebeca. En esa época, IAO y TDS también seguían siendo importantes. Oh, gracias por ese follow, Argentum Online. Ne. Ese es gigante de atrás. Parece Jaime. Porque tengo una E grande. Pero siempre se termina pronunciando con la D nomás, ¿viste? Este es otro tema musical con copyrights. Ojalá. Cerra el mundial de AO. Si uno lee la historia, la gente pedía traducción a inglés. Que esté en Steam, traducción a inglés. Acá me está avisando que, obviamente el anterior ya lo decía, que tuviera varios servidores, que tiene que tener más servidores. Si lo van a sacar en Steam. Tengo que tener una otra pronunciación si subí Steam en cualquier juego. Para mi gusto de XD. ¿O acá sacar todas las reglas de Steam? Muy alta. Zarpé. Ahí. Es que es fuertecito el tema ese, justo. Ahí. Es más suave. Necesito saber la entrada. Acá le están diciendo todas las reglas. Son 100 pesos para arrancar. ¿Qué era un peso, un dólar en esa época? No, mentira, eran $100. Proyecto más social. Estaría bueno escuchar la palabra de alguien del staff o con llegada. Nunca pasó. Se torcieron el brazo. Y ahí terminó la publicación. No pasó nada. Stradivarius. Sí, otra vez. Otro tema con copyright. ¡Maldita sea! Fa, hace 10 años no escuchaba esto. Mira, acá hay otro más. Acá hay una publicación interesante porque habla de Morgo. ¡Uy, la pucha! ¿Cuántas páginas tiene esto? Voy a la primera y después vuelvo a esa porque vamos a ver de qué trata. Gente, nos enteramos hace algunas horas, no por parte de Morgo, sino por la el constante búsqueda y... Morgo. Marincon, no sé qué. De las cosas que estaban planeando de forma paralela.
¿Qué pasó acá? No, ¿qué historia extraña y bizarra ocurrió aquí? Eleuterio guacho, deja que cierren esas heridas. ¿Te gusta? Acá pasó Eleuterio, en serio. Acá pasó algo raro. Acá pasó algo raro con Morro. Es simple la cosa, en Steam tiene que haber un launcher que tenga varios servidores de renombre como TDS, Furious, Frostau, Imperium y AOV20. ¿Qué pasó acá con Morro? Entre todos los servidores y la que la gente juegue el que se le canta. Sí. Para mí, yo creo que acá en el menú, en el home, tendrías para elegir, no sé si de este lado, no sé en qué lado, no importa el diseño. El servidor, y vos lo guías con tu cuenta. Vos lo guías con tu cuenta y luego elegís el servidor mejor. Porque tu cuenta es la misma y los PJ van a ser los mismos. Quiso sacar AO10 y duró 2 meses. Capaz que en esta misma ventana, acá abajo, viste que tenés el jugar. Bueno, acá mismo elegí el servidor. Que te muestre los pings que tenés con cada uno y que elijas. Bueno, voy a jugar en España, que tengo menos ping, por ejemplo, si soy de España. ¿Qué pasó con ese server en net? No sé, estaba viendo qué es lo que estaban diciendo acá, pero no sé si tiene que ver con un server en net. Al menos yo no estoy haciendo ningún server net. Se lo quedo Marianoctes, no lo libero. Ah, bueno, es el que están hablando acá. Marianoctes. Ah, mirá, ey, de paso, me había olvidado. Mirá quién está hablando de la publicación. Es nadie. Es Devstoy, yo la jugué. Ahora, en 2014 no era. Pero ahora es el director de Halcón, ex Halcón. Claro, es esa, tiene que ser así. Es una pena que no puedan sentarse a laburar para la comunidad. Hoy en día es top, es un personaje importante en la comunidad de Argenton. Pero ahora, por lo visto, tiene un plano completamente erróneo de lo que fue vivido durante este tiempo. Y por lo tanto, el laburo que venimos haciendo, los que quedamos en la dirección. Ah, ya estaba en el staff. Los avances que venimos realizando no son pocos, y mucho menos si se tiene en cuenta el estado de desolación que tenía el staff al momento de tomar las riendas. Que libero Alejo. Porque no nos sorprende un poco la decisión que tomó de abrir un servidor paralelo y sacarnos de dominio. Ok, sí, mirá. Llegué a un tema ardiente, es verdad. Llegué a un tema ardiente. Esto fue cuando Morgo abrió un servidor paralelo para cagar al staff de Halcón. O sea, siempre tuvo odio al... Oh, no me había dado cuenta de ese detalle. Yo esto no me acuerdo, nunca me enteré de esta publicación. O sea, yo en todos estos años nunca me había dado cuenta que esto había pasado. Que Morgo habría abierto un servidor paralelo robándoles el dominio de Halcón de Argentum Online al staff. 2014 esto fue. ¿Yo qué estaba haciendo en 2014? Ni me acuerdo. O sea, no me enteré de esto. Mira vos, qué traición. Qué traición, qué decepción, hermano. Creo que le estoy haciendo honor a la historia de Knight en Halcón leyendo esto, me parece. Actualización 6 de 6. Bueno, una semana bastante movida, pasó a contarle novedades. Están usando ese, ¿cómo te enteraste? No lo tengo idea. Que ver, Jair. Lo que pasó es que Halcón estaba off. El pibe ese Mariano lo contactó a Morgo y le dijo: Halcón está tirado y sin estar on. Hagamos un server. Ok, no está bien. Digo. O sea, es otra interpretación de lo que pasó. Y ahí fue cuando tuvieron que crear el dominio Comunidad Argentum y Comunidad Argentum.com.ar. Porque les cagó el nombre. Cosa que ese dominio lo registré yo. Argentumonline.com.ar lo registré yo. Tengo pruebas. Tengo el pruebas. El cliente nuevo de Halcón sí tiene una parte en serio, pero el server. Si quieren la busco, mira. Voy a buscar las pruebas de que yo registré ese dominio. Para el que no me crea. Esta no. Ahora la voy a estar buscando. Tranquilo, que estoy en otra ventana. Te lo compro a Achar. Activación. Pucha, que tengo muchos mails, pero no ninguno. Tengo el dominio, ¿qué onda? Esto lo compré en nick.ar cuando era gratis. ¿Se acuerdan? Bueno. Se me está perdiendo. Bien, se me perdió. Se me perdió la publicación. Yo no tenía nick.ar Clinton Online. Ah, con el guioncito va. Ah, era con el guioncito, qué pelotudo. Me olvidé, era con el guioncito. Lo compré 2005. Cuando era gratis, Jai 2022. Sí, es cuando era gratis, es verdad.
Miren. Nick.ar, registro, dominio, 11 de noviembre, registrado, lo registré yo. Lo registré yo, era mío. Y luego yo se lo regalé a Gulfas, a Otto Wallace, perdón. Para. Con el guioncito al medio era entonces. Modificación de dominio en 2006. Se lo cambié y se lo devolví a Otto Wallace. En mayo. Es que no lo tenía que usar y no tenía nada que hacer. Dije, bueno, se lo devuelvo. Loco, ¿no? Pero bueno, Morgo caga dominios, caga dominios. O sea, era mi dominio. Yo se lo pasé a Otto y Otto se lo pasó a su no sé a quién, a Morgo, y Morgo le cambió el dominio. Capaz que sí. Es que si lo buscas, mi nombre es muy típico, va a salir mi DNI, olvídate. O sea, muy típico, muy poco común. Y mi nombre es muy poco común y aparece el DNI por todos lados. No pasa nada. Son datos públicos. ¿Estarán algunos? Terminar la 14. ¿Qué 14? Conseguir un host confiable. Pero Nine nunca logró avanzar con esto. Bueno, y vuelvo a la publicación. En la página 21 alguien nombró algo de Steam. La versión 14.0 que ahora es 1.0. Ah, no sabía. No tenía ni idea. En esta página, en la página 21, alguien hace una referencia a Steam. Pero quiero saber quién. Mirá, está flayadito. ¿Quién es este? ¿Quién es? Es Pipo. Flayadito es Pipo. Pipo estaba en 2014. Pipo está hace rato. Pipo es marchado. Flayadito es el nombre del canal que tiene en... ¿Cómo es? En YouTube. Pero él, en realidad, es marchado. ¿Ves? Mira. Ah, acá apareció Wipu. Falta entrevista la de Sensui. Wipu, que ya había pedido que Argentum estuviera en Steam. Las amenazas. Mirá cómo, mirá cómo se repite la historia. Alto flashback. Alto flashback. Pasan muchas cosas. Miren, miren. Wipu había propuesto que Argentum estuviera en Steam en 2012. Y en 2014 lo volvió a hacer. Algunas cosas que desarrollé yo. Un mapa interactivo. Mapa interactivo para la 013. Cuando vuelvo a abrir GCSON, edito y pongo el link. Ok, en la época 2014 GCSON estaba todo el tiempo caído, lo atacaban. Sí, estaba en la época esa de heavy. Entonces, en esa época parece que Wipu no llegó a hacer esta publicación en GCSON, sino que la hizo acá. Por eso no hay nada en GCSON, creo yo. O todavía no he encontrado. Fue Sama, alguien conocido me pidió permiso para modificarlo y utilizarlo en la página web. Ok, pero obviamente eso quedó en el olvido y nunca volvieron a hablar del tema. O sea, había un mapa interactivo y se perdió. Subió un video a Snapchat. Sí, sí, está subiendo videos todos los días, prácticamente cada 10 minutos. Avisando que ahora sí, ahora es en serio, ahora es el verdadero. Yo creo que igual, de alguna forma lo están sobre frenando todo a eso. El bloqueo hace un mes domó completamente a Sensui, no puede tirarlo. Sí, el problema es que ahora están en Steam y hay que ver qué hacer con ese bloqueo. Porque hay gente que capaz que va a tener problemas. Por ahora no he visto ninguno que tenga problemas de conexión. No le dieron demasiada pelota y no me acuerdo las razones, supuestamente no se podía. La cantidad de usuarios que lo hubiese ganado estando en Steam es inimaginable. No sé, ahora mismo se está cumpliendo, está en Steam, pero no sabemos cuánta gente está ganando. Tenés 5 mensajes que te registraste este mes. Esos que viven con la madre. La idea no la noto muy práctica, digamos. La segunda está buena, aunque... No me dice nada positivo acá de Steam. Mirá los hostings. Los .com.ar estaban a 160. Al final, ¿quién? ¿Dónde? ¿Son Beto? Ahí. SamaXD. Estoy leyendo a Sama. Bueno, Sama parece que se leyó todo y empezó a responder todo, cada cosita. La única razón cuando fue pensado en la oficina, es verdad. Apareció Sama. ¡Ey! El tema es de Night.
Knight ya era del staff. Sama ya no estaba en, ese, en este momento, me parece. 2014. A ver qué dice sobre Steam. Por eso estoy esperando a ver. Más abajo hay una publicación que habla sobre Steam. Y a ver qué dice. Los checks existen porque vos, Sama, posteaste los módulos de seguridad. Cara rota. Ok. Parece que Sama posteó los módulos de seguridad. Los publicó públicos. Jamás los pasé. No tiene sentido de lo que decís. Se filtró en un momento. No estaba a cargo yo, por un error. Aparecieron en todos lados, en GC Zone, un par de lugares más. Vale. No sé cuándo pasó eso. Parece que sí. Yo creo que yo los tengo descargados. Yo vi los módulos de seguridad de Halcón y están descargados. No me acuerdo en qué momento los bajé, pero capaz que estuvieron en el foro. ¿Dónde está el tema de Steam? Porque yo sé que Sama respondió por el tema de Steam, más abajo. No, no dice nada de Steam. ¿Acá? Punto .net, Ore, Repowa, ahora es Repowa. Otra vez, otra mención para GC Zone y Steam, Steam. Quiero ver algo de Steam. Acá. El mapa interactivo está muy bueno. Si fue el que te pidió permiso, no recuerdo bien. No se te agradeció, creí que era... No, nunca lo pusieron. En Steam también se consideró, pero había algo... que se nos complicaba, pero que no recuerdo. Será la... pedía internacionalización. Ok, capaz que Steam lo rechazó porque no tenía idioma inglés en ese momento y hoy en día acepta cualquier cosa. No recuerdo bien. O sea, Sama intentó hacer que Halcón estuviera en Steam. Pero le pidieron algo en Steam que no les dejó hacerlo. Se te extraña, pues yo se lo extrañaba en 2014, no sé ni dónde está ahora. ¿Alguien sabe dónde está? Ok, se lo empezaron a turruñar al foro de Morgo en ese momento. ¿Dónde está Kiko? Coincido plenamente con Kiko, dice. Lo último, o sea, Kulei de Same fue el puteando gente en Discord un año atrás. Buena persona. Se pudrió, se pudrió. Detalles de la factura, ¿what? Mitigación de ataques de 2. Mira las facturas de Iplan de cuando lo atacaban al con. 1133 pesos por mitigación de ataque de 2. No tengo ni idea lo que hacían aparte, que era para frenar los ataques. Mira el server. 8 GB de RAM. Ok, todos los meses pagaban 1600 pesos y 1000 eran solamente para el la mitigación de los ataques de 2. Mierda. Dorayres. Pesos o dólares. Dólares, mira, son dólares. Símbolo de dólar ahí al lado, ¿lo ven al dólar? No, bueno. Voy a ver si puedo hacer zoom. Voy a sacar la ventana acá. Son dólares. Voy a ver si puedo abrir la ventana acá. Ahí está. Y ahora le hago zoom. Ahí está, mirá. Bueno. ¿Cómo le hago zoom acá? ¡Oh! Ah, se ve el símbolo de dólar. Bueno. Es correcto, son dólares. ¿Cómo les robaba Iplan por un antididos Kuni Serbia? Sí, 1600. 1600. ¿Y acá qué pasó? ¿Un descuento? 200 lucas X mes. Sí. 1600 dólares por mes le cobraban el hosting de Halcón. Y acá no sé, les dieron un descuento. O no sé qué onda, porque les regalaron 500 dólares. Y acá ya no, otra vez. Descuento 800, ok. Quedó en 500. Qué gasto de guita que era yo eso, che. Yo me acuerdo del host de Austreme. ¿Eran dólares también? 700 user y funcionaba perfecto. Ah, capaz que voy en a andar. En esa época sería 8 lucas mensuales. No 200. ¿Dólares? ¿200 dólares? ¿O 200 pesos? Si es un host argentino, obviamente te va a cobrar en pesos porque no tiene más gasto que pagar el internet, por decir así.
Ahora, si es un internacional, se pone más caro. Capaz que por eso, ahí podemos ir conjeturando que tal vez por eso no hay servidor afuera. Pero la verdad creo que no habría problema, porque Morgo está laburando para afuera, cobra en dólares. Si Morgo quiere pagarse los hosting afuera, creo claro, que no le debería faltar plata. Además, las donaciones de Patreon vienen en dólares. Habrá mucho gasto, capaz. Capaz que la mitigación de los ataques de Sensui hacen que estén gastando plata, no sé. Lo que hizo el programa en su momento fue diseñar el juego, cosa que nadie hizo más que él. Básicamente, el mundo haciendo clic en un hechizo tengas que tarjetear. Acá está explicando un poquito la historia de por qué Morgo es bueno y no malo. Oh, gracias por ese follow. Lese. Mira, así de atacar, le fui de palo. Por más población que le metan, es una cosa muy particular que se le ocurrió a él. Y que dicho sea el paso, la diferencia muchísimo a otros juegos. Y ese sistema de combate nació con Pablo a través del rol. Claro. El tema eterno de que cuánto aportó Pablo a Argento, es lo que están discutiendo acá. Exactamente. ¿Cuánto aportó Pablo realmente? Porque este post es sobre el traidor de Pablo haciendo un server aparte del halcón. O sea, ese fue el motivo que pasó acá. Bueno, acá está explicando que obviamente no es un tema de traición, sino que es el creador del juego y puede hacer lo que quiera. Eso sería. Son Beto ni ahí. Hay muchas variables diferentes con 2014. Esto no ha cambiado, 2014. Valor de internet. Esta frase es eterna. La comunicación del staff fue detestable y sumamente reprochable. Confirmo el staff de Morgo. Yo creo que sí. Yo creo que pasó lo mismo. Siempre hubo quilombo en los staff oficiales. Incluso me contaron, bueno, no me acuerdo haberlo leído en ningún lado, me contaron de alguien que estuvo en esa época, en la época original, que era tanto el nivel de corrupción en el staff de Halcón con Morgo, que hubo que prohibir... Morgo siempre odió el oficial desde el 2012 más o menos. Ok. Hubo que prohibir a los GMs usar ropa. Los GMs estaban desnudos, sin ítems, porque esto es corrupto, si no. En el staff de Halcón, en esa época cuando estaba Morgo. Era tanto el nivel de corrupción que tuvieron que hacer que los GMs tuvieran que no tener ítems. Ningún ítem. Porque antes los GMs podían hacer, eran como PJs y podían hacerse, ponerse ropas y cosas y bueno, ir regalando ítems por todos lados. Entonces directamente dijeron, GMs, cero ítems, no puedes agarrar nada del piso, no puedes tener nada. Esto pasó en esa versión con Morgo. Esas son las políticas de Morgo en ese momento. El regreso de los pioneros. ¿Qué es esto? Mirá que hay un lugar donde está la historia de Abogado Posta. ¿Eh? Ah, esto es del Foro Imperio. ¿Este post estará rescatable en algún lado? Google, ayúdanos. Quiero ver ese post. El regreso de los pioneros, maldita sea. Archive.org, quiero ver ese post. Quiero llegar a un post antiguo, a ver si existe todavía en algún lado. ¿Tú puedes? No, no puedes. Si busco así, no creo. Se perdió el post, se perdió. Pero hubo un post interesante, H. Probablemente sea videojuegos hechos en Argentina. ¿What? 2003. Ok, esta es la publicación de cuando apareció Argento por primera vez, creo. 2003. En La Nación, esto. El Ragnum Online estaba en ese momento y mírame que no aparecía acá. Mi PC le dedicó una nota en enero de 2001. Argento 2 ofrecerá un motor mejorado. ¡Otro cuento más! Diría Sensui. ¡Otro cuento más! Esto nunca pasó. Nunca pasó este Argentum 2. Otro artículo hoy, aunque solo lo lean boomers hoy en DIAXD. Mira vos, 2003. Mira, hay una nota.
a Morgo escondida en la nación que nunca nadie había visto. Porque recién ahí vi un comentario de Morgo, literalmente. Vamos a buscarla. Le pone así, voy a poner Pablo. Acá aparece la primera nota, pero acá abajo aparece de nuevo. No, este es otro Pablo. Acá aparece de nuevo, mirá. Alto meme sensui. Mirá, es una forma de defender la plata que se invirtió, explicaron. El creador del Freeware Argentum. Nosotros estamos evaluando hacer con el Argentum, por ejemplo, ofrecer un abono, ok, de 5 a 10 voluntario para aquellos que quieran colaborar. Ya estaba con la idea de las donaciones, ¿viste? Fueron decisiones de tiempo dedicado a esto. Ey, era mucho más justificable las donaciones en la primera versión de Halcón. Si estaban pagando $1,600, la verdad que era un dolor de huevos no tener donaciones ni nada para recibir ahí. Era demasiado caro. Y bueno, hoy en día también. O sea, se justifican las donaciones si las puedes, si tenés una parte para mostrarlas, ¿no? Un comentario. Ey, esto es Nolan Studio. NGD, ¿no? Es el Nolan Studio que existía en ese momento. O el Malvinas 2032. Muy buen juego ese. Me gustó ese. O sea, yo... juegos raros que he jugado, juego... este lo he jugado. La música está buena. Gráficamente es un Command & Conquer. Con gráficos casi dibujados a lápiz y papel, parece. Pero me hace acordar mucho cuando yo lo jugaba. Lo jugué como si fuera el Dune 2000. El Dune 2000, lo mismo. El Dune 2000, la música extremadamente adictiva. Los gráficos están extremadamente buenos. Pero el otro es argentino y sobre las Malvinas. Está piola. Lo recomendaría, pero la verdad que está difícil de encontrar hoy en día para poder jugar. Bueno, curiosa la conexión que llegué ahí a llegar a esta publicación. Pero bueno, estaba buscando sobre el Steam, más que nada. Y ahora vamos a jugar un poco también. A ver cómo anda. Steam. No quiero perderme ningún detalle de lo que dicen acá porque hay muchas cosas curiosas, ¿viste? NGD es Nimble Giant Entertainment, los que iban a hacer a O2 y se terminaron peleando con y terminó siendo Regnum. Marito, ¿qué todo el mundo se termina peleando con Pablo? Y me daba curiosidad el comentario de Ale Holt. ¿De Alejo LP? Ah, ¿de Alejo? ¿Dónde está Alejo? ¿Dónde está Alejo? Acá. Ahí tenés las facturas, los comentarios violentos y arrogantes te los podés quedar vos. ¡Ey! ¡Para! Pero esto no... esto es un comentario a un comentario de Golfa, boludo. Mirá qué cosa que me metí acá. Me metí en una pelea. Acá está Golfas diciendo que por 50 pesos podrían haber hosteado el servidor. Posta. Aquí está el Golfas de 2014. Ni idea si son 10.000 o 20.000. Ya hablamos por privado hace un par de días, hace 10 años, que ni soy admin ni nada. Alejo LP estuvo en un momento en el Staff Halcón. Supongo que hostear web es fácil y barato. De hecho, uno de los chicos está hosteando los foros de Staff privado hace años. Sí, había un foro para el Staff privado de Halcón, aparte del Staff del foro de Halcón normal. Un foro completamente privado. Pero completo, no era un canal adentro del foro de Halcón, sino que era otra página completamente. Si es tan fácil y barato, ¿cómo puede ser que nadie es capaz de poner 50 pesos para alojar una web que estuvo offline tanto tiempo? Así que no vengas a mentir acá y decir que gastaron 10.000 pesos. Que las publicaciones, en esa época no sé cuánto estaba el dólar, pero probablemente era dólar igual. Hoy en día sí son 10.000 pesos y más. Hoy en día son... $1,600 hoy en día. Obviamente, esto no pasó en ese día. Son 200.000 pesos casi. ¡Qué puterío! ¡Me encanta! En 2014 el salario promedio era alrededor de $1,100 americanos. Acá le doy la razón a que no sé qué tiene de violento y arrogante Morgo diciendo que no me vengas a mentir acá y decir que gastaron 10.000. No sé.
Acá Gulfa se, Alejo se está poniendo como a defender a todos, pero también sin los datos. O sea, sin los datos. O sea, realmente no sabe cuánta plata gastaron. Sé que había gente que ponía plata en varias cosas. De tu parte, reducir el problema con los servidores a simplemente 50 pesos. Porque todos sabemos porque... ¿Eh? Que por 50 pesos solo tenés una web y no un servidor. Vos pusiste más de 50 pesos para levantar un servidor, dice. Vos en tu proyecto tenés una web y tenés un servidor. Creo que simplemente tenías que agarrar a los chicos y ofrecerles una web y servidor. Pero no lo hiciste. Viste que nada funcionaba, le sacaste la web y el acceso a SoulForge. Ok, le sacó el acceso a SoulForge. Solo porque no te gustaron como estaban las cosas ahí. Las cosas hoy. Sin tener en cuenta lo que pasó los últimos 10 años desde que abandonaste tu proyecto. Estaba fuerte acá. O sea, es la actitud que nosotros ya conocemos. De golpe Morgo viene y te barre todo porque es mío. Le chupa todo un huevo. Y él lo creó todo el universo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es la misma historia. Está bien y está mal. Ya sabemos cómo es. Ya, o sea, ya prácticamente ya no lo que pasó ahí ya no hoy en día ya sabiendo esto no me hubiera defraudado nada. Y sabiendo cómo ahora están trabajando el tema del Steam, que no hicieron absolutamente ningún cambio de servidores, ningún cambio de idioma inglés, ni nada de eso, no me defraudó para nada porque yo sabía que no iban a hacer nada. O sea, estamos en paz, está pasando exactamente lo que había supuesto que iba a pasar. Capaz que sube la cantidad online, eso también me gustaría porque es algo que también hubiera supuesto que debería pasar. Por ahora, se mantiene muy igual. Quiero haber terminado de leer ahí. ¿Qué entretenido que es el puterío? ¿Qué lo parió? El mayor error del staff fue la falta de comunicación. Esto le sigue pasando, le está pasando al staff de A20. No hay comunicación interna. Sale en Steam, no le avisaron a nadie que salía en Steam. Nadie del staff sabía que iban a salir en Steam. Hasta que lo avisamos nosotros. Es como que... Ay, Dios. Están bajando los onjines de hecho. 220 caritas riéndose. Creo que sí, pero no sé si es por lag o qué. Si mi memoria no falla... A ver. Capaz que hay alguien defendiendo a Morgo acá. ¿Cuánto fue el tiempo que estuvo Morgo activo en el proyecto? Me gustó la pregunta. El juego se creó en el 2000. En la migración de Server Halcón, principios de 2003, entré al staff de GMs. Lo manejaba. Sin Prolon. Y arriba de él estaba Lobo Negro. Pero Morgo estaba como supervisando todo. O sea, no estaba activamente participando. Pero estaba al tanto de todo y cada decisión importante Lobo lo consultaba con él. O sea, Lobo es el que se llevó el proyecto al hombro. Después de 2004, con Kiko, o Tobaras, Nico Rising, Force, como director de GMs, ya Morgo no estaba. Sí, cuando entró Kiko ya se fue Morgo. Ahí entré yo. Cuando se fue Morgo entré yo. De hecho, me tocaba reemplazar a Kiko. Este es Mal, ¿quién es Mal? Me toca reemplazar a Kiko, quien se quería desligar de todo. Sí, yo cuando entré, Kiko también no le gustaba ser el director, básicamente. Era el único director que decía, no. Malca. Como que haga lo tuyo. Malca. Me suena conocido, pero no. Ese Kiko es Otto Wallace, sí. Ese Kiko es Otto Wallace. Kiko Otto Wallace, dice eso. Y además le decían así. El nombre real es Guille. ¿Vale? El nombre real es Guille. Le decían Kiko y el nick que usaban... Era un noviecito de 20 años. No. El Kiko Otto Wallace... El Kiko Otto Wallace... Tenía casi 40 en ese momento. Ahora debe tener... 50... 60 tendrá. Guille, ¿y qué apellido? Recién ahí cuando les mostré la... El mail... Estaba el apellido. Che, ¿tendría 60 ahora? Wow. Mierda. ¿Cuánto tiempo? Y ahora yo tengo la edad de él prácticamente. Estamos viejos, che. Yo estuve 2004, 2005, 2006, creo. 3 años, más o menos.
Incluso yo estuve y luego estaba el oso, estuvo Maraxus, yo estaba ahí. O sea, yo estaba junto con ellos. Eventualmente, al margen de esto, ya estaban dados lo que pasó. Después se verá. Con foro, sin servidor, ¿Cuántos con mucha online tenía gente el leal, Arcon me en esa parece que época? se pone. Que si le pone muchas 2406, no ganas, me acuerdo. quizás se pueda sacar adelante. Leí también por ahí que TD se cerró por los ataques, con lo cual hoy te queda IAO y MorgoAO online. Nomás son justamente los servidores que desembolsan a fin de mes. Barrin por rédito económico y Morgolok por nostalgia. Ok, no sé, hasta quizás pueda hablar con Pom y ver si hacer algo en conjunto. Aquí estaba intentando revivir TDS. Y en esa época, En esa 2004, época era sí había poco. más de 220 personas, se jugaba para el Tuje. Así que Sí, el promedio no era, podía andar a la arriba de los noche 200 personas. 140 y de DIA Andaba muy hasta lagueado. 250. Muy lagueado. F. Ah, es muy bueno. Este es Ralph. Bueno, sí. Puteando a Marito. Me cae conocido, pero no me acuerdo con ese nick. Es seguro, la mayoría de nosotros de la comunidad nos emocionó al escuchar a Gulfas volvió. Lo que nos pareció terrible fue que a la. En vez de decir, bueno, gente, tengo cómo Creo que poner era bien al director de servidor. balance Marito. Estar solo como jefe. No dijo nada y levantó un servidor paralelo con Cult. Y sí, la traición. De hecho, con Maraxxus terminó pasando algo similar. Creo que sí, Maraxxus también se peleó con Gulfas. También se peleó con Gulfas, en el fondo. Casi todos se terminaron peleando con Gulfas. Es como que es natural. Si quieres meterte en esto, tenés que pelearte con Gulfas. Tampoco sé qué caricatura tendría Gulfa sobre el staff. Investigando viejos tweets del privado, me pareció a mí que se realizaban muchas cosas como. Pero se hacía más por esfuerzos individuales que por trabajos del staff. Sí, siempre se trabajó muy individualmente. Se me trabajó mal. Siempre desorganizado. Igual que ahora. Controversial la figura de Gulfas. Mira, mira, mira. Trabajo grupal terminaban siendo contraproducentes, salvo que se juntaron dos o tres genios. Si se juntaban con el Team Viewer, yo me acuerdo, yo me junté alguna vez. Me voy a Panda, cenar, Maraxxus gente. y Paul Talas. Noches. Y estaban ahí. Se juntaban en el Team Viewer, yo me acuerdo perfectamente. En el Team Speaker, no. Si no usaban el Team Viewer, y a veces era más rápido con el Team Speaker, pero no tenían el mismo código, era para hacer consultas nada más. Cuando era el Team Viewer tenían un solo código, uno programado y el resto iba hablando. Cuando era el Team Speaker, no, para el Team Speaker lo usaban de fondo mientras estaban con el Team Viewer, una cosa así. Era más complicado. Hoy en día Discord y ya Qué está. piola. Creo que la versión fue progresiva. Sí, hay luchas de poder en todos los casos. Mira esa música, la primera papá. Está ahí. Eso me gusta, fascinados con el show. Sí, acá el problema en realidad fue que Como Morgo Espira no interpretó es algo porque aético. le lavaron la cabeza con unas frases. Siempre es el inocente, ese es el tema. Por eso 2004, terminás puteándolo. Por eso terminás peleando con 2006. Morgo. Porque él siempre queda Sí, como el ábrete a inocente abogados de la escuchando situación. esto de fondo. Por ignorancia, es el inocente por ignorancia eterna. Siempre ignora todo y se llevó las herramientas y no dijo nada porque la otra persona fue la mala y lo convenció de que hiciera eso. Y al final, parece, porque esta cosa se repite la historia, se repite, se repite, se repite. Pablo Mercavides les dio el código de revolución a O para que hagan a O20 con la condición de que liberaran y Pablo
le lavaron la cabeza para que no libere porque el staff le dice que no libere. ¿Entendés? Siempre el malo no es Pablo, es el staff que lo obliga a Pablo a no liberar. Claro, siempre es otro el problema. Siempre Pablo no fue el problema. El problema fue Kurt, que lo convenció a Pablo de que el staff de Halcón ya estaba muerto, entonces había que sacarle los dominios, había que sacarle todo. Entonces Pablo es bueno, siempre es bueno, porque él es ignorante completo de toda la historia. Y yo no creo que sea así. Yo creo que debe saberlo y lo está haciendo calculado. Y todo lo que está haciendo ahora, de ninguna forma lo está haciendo calculado. Acá estoy haciendo fichas, ya se me conectan las cosas. Estaba hablando de Steam y me terminé hablando de Pablo. Bueno, sigamos con otro tema que tenga que ver con Steam. Ok, no, acá no encontré nada más. ¿En qué sesión no hay nada? ¿En qué sesión no hay nada, Steam? A ver. Mira, Fichines Online hizo algo en Reddit hablando de Argentum Steam 2022. Esto fue ahora, anunciándolo ahora. Ok, es un nada. A ver. Quiero ver si encuentro alguna publicación vieja que hable de esto. Sí, es el mismo. Pasa que no lo usa mucha gente a Reddit acá en Argentina. TDS. Aether sale el 1 de julio. Mirá, Google me recomienda que busque Forever. No sé para qué me recomienda eso, porque si busco Forever no encuentro nada. No, Pom no me responde las llamadas. No, no me responde. No, siempre pasa lo mismo. El primer año de Argentum Online, 2002, la nota. En La Nación. La pueden encontrar, o sea, no buscan y la encuentran. En WFAS están analizando el Argentum. A ver. Para que te diga qué tipo de ping tengan o qué. Sí, aceptar más. ¿Qué es esto? ¿Por qué está acá? Página 12 sugiere que es un juego anarquista. Ok. Sí, tenés libertad de hacer lo que vos quieras. Juego anarquista. Anárquico. Llega la copa. La copa. La copa. Me tiene las bolas llenas con la copa. La copa. El circo. La copa fue el circo para que TS2 sea un éxito y salió mal. Copa Argentum, circo para que TS2 sea un éxito y sale mal. ese es el título posta. Nolan. TDS2. TDS2, sí. Lo hicieron para TDS, Axdahad. No, mira, la Copa Argentum la hicieron sobre el código base de TDS. Quitira la data. Porque se hablaron solamente con Pom. Las entrevistas que hubo fueron a gente de Argentum y Pom. Especialmente Pom. Y el clan que ganó era un clan de TDS. Con ayudas de la Copa, porque no se descalificó por cheat y hubo cheat. O sea, todo hermoso porque era un clan de TDS. Era una campaña para que quede bien TDS nomás. ¿Qué es Nolan Studios? Que está acá. Como hicieron la conexión con TixSports. Puso plata Pan para eso. Capaz que sí. Capaz que pensaba que iba a sacar plata. Es que la idea es que iba a sacar plata. Lo peor es que se traicionó en su propio canal. O sea, vos. Capaz que en el fondo no fue tan así, pero. Si. ¡Pum! Hacía. Hizo esto. En las entrevistas que hizo para la Copa Argentum, dijo que no iba a vender TD pesos desde el día 1. No iba a estar el día 1. Podría haber estado otro día, pero el día 1 no iba a estar. Y lo hizo. Entonces, no entiendo por qué, si en su canal de difusión dijo que no lo iba a hacer, lo termina haciendo. Jajaja, nadie me ganara. Yo me derroto a mí mismo. Sí, es rarísimo. Mira, acá hay una página que saca estadísticas de Steam y ya está agarrando Argentum Online a partir de hoy. Incluso dice Coming Soon, pero ya no. Y ahora voy a empezar a ver Score. Mira, buen dato este, ¿eh? 88 personas tenían que lo querían en la lista de favoritos. Había 88 personas. A todo ritmo los scrappers. Sí. 88 personas había. Ahora vamos a ver el score cuando tengamos el tema de gente jugando. Esto va a empezar a moverse. Y acá los grafiquitos de cuánta gente lo juega. A ver, no sé si hay algo de eso. Pero seguramente se puede sacar ese dato también. Acá hay otro más. Otra vez con el dato este.
Más info, no sé si tengo más info. Open World, Pixel Graphics, mira la clasificación, acá hay una clasificación más detallada. Morirá así. La idea es que una vez que muera TDS, según lo que dijeron, van a liberar los códigos del TDS1 y TDS2 y alguien se lo va a hostear. Todo tiene que ser un milagro. Lo que ocurra con TDS va a ser un milagro atrás de otro. Pam hizo un repositorio vacío donde supuestamente va a estar el TDS1. Exactamente, esa es la idea. Que esté ahí. Oh, manía. Yo no encuentro ninguna otra relación que diga que Argentum iba a salir en Steam. ¿Y por qué Pam no abre con TDS1 de vuelta? Eso no entiendo. Quiero que tenga la palabra Steam y quiero que tenga la palabra Argentum Online. Eso quiero. Así son los hacks para poder buscar algo específico en... Bien, esto obviamente es Steam, Twitch. Pam dijo que iba a liberar el código para darle este a grupo. La comunidad. Hay un grupito. Acá hay un grupito en está cansado, Steam seguro. De Argentum Online. Que estaría bueno que la gente se metiera acá para ya meterse a motivar. Esto es 2007. Está off Halcón. ¿Qué carajo está? Dice 40, Link. ¿Ahí va a salir? Ok, hasta ahora es un repositorio vacío y acá debería salir el código. Ojalá. Mira, oche, pero... ¿Por qué pone un celular acá? No sé. En Steam hay un grupito de Argentum Online. ¿Quién sabe quién lo creó? Si alguien se acuerda. Lo que estoy buscando es relaciones de Argentum Online con Steam. Creo que no hay nada más. Nadie más habló de Argentum. Y en GSZON nadie habló de Steam, no me puedo creer. En el Instagram hablaron Argentum Online, hey, llega a Steam. ¿Qué onda el bug de la música que se pisa? ¿Es algo jodido de solucionar o no? En verdad trabajo como 15 años para sacar ese TDS2 que fue un fracaso. ¿O fue todo a los apurones? ¿Por qué me manda a Mercado Libre buscando Argentum Online y con Steam? Pero es el GTA Premium en lo que está en Steam. En la paga okay, no hay nada de Argentum Online Steam en lo publicaron Steam, en 2012 XD. Ojo que en algún momento puede haber algo de Argentum Online en Mercado Libre. Lo digo por arribita. ¡Ay! ¿Este? ¿Qué pasó acá? He visto este videos nunca del TDS2 en el 2018 que se veía igual. 2014. No fue fracaso, fue el que lo arruinó por codicia. Sí, exactamente. Acá hay uno... Acá debe ser el mismo. O son... Es 3D Game esto. Es el logo de 3D Game, pero la página no es 3D Game. ¿Qué carajo? Es el post de 3D Game en otro lado. Alguien lo clonó y se lo copió acá. Quiero encontrar publicaciones de Halcón, carajo. Si ese mismo era el que te decía. No hay nada de Halcón. Está off. Sé que probablemente no encuentre acá, pero podría encontrar en un histórico. La carga de mapas era un dior de huevos, 2 horas para cambiar de mapa. Sí, muy lenta. Siempre fue mala la carga de mapa. Al mismo otro árbol. Ah, 3D Game, otra vez 3D Game. ¿Por qué hay un montón 2015, de páginas que copian a 3D no Game? 2018, Link, acá el esquelote de 2. Es otra página que no se llama 3D Game, pero tiene el logo de 3D Game. A ver qué es esto. Pum. Avisando que es el director. Web gratuita. Jaja. Es que en algún momento todos fueron humildes. Son Beto lo arruinó en el momento que vendió todos fueron humildes. De oro a 100 pesos. Literalmente me compré 1K de oro el primer día de la versión. A la semana lo dejé por embole. Jaid, ¿qué pasó con Wasu Foros? Mira, Aesir. Gente de Aesir aquí. Comunicando en 2015 con Pom. Interesante la conexión acá también. Está bueno el editor de mapas. Parece diferente a lo que yo hice. No parece el World Editor. Es un editor de mapas propio. Interesante. Bueno, vuelvo para acá. Ligas mayores.
Porcentaje de ventas. Hi. Sobre el foro Guazú, ahora mismo no puedo comentar eso porque creo que todavía no estamos preparados para eso. Lo dejo así. Pasaron cosas y no volver. Pero bueno, no quiero dejar sin comentar que Guazú es muy importante en la trama, de la trama de Argentum, de los inicios, de los orígenes y de mucho más, y se ha perdido. Pero bueno, nada más, por ahora eso nada más. Yo soy programador. Programa. Guazú, soy lo más grande del mundo. ¿Tenés idea cómo hago para que no me actualice más el Windows? Las actualizaciones de mierda me tienen podrido. Acá se pusieron justamente a discutir en el foro hace unos días nada más sobre si... ¿qué va a pasar con Argentum cuando esté en Steam? Ok, yo no leí nada de esto. Del año pasado. Abril del año pasado, mira, un año. Pensé que hace unos días. Pensé que era hace unos días, pero no, es abril del año pasado. Es esta misma fecha, pero el del año pasado. El año pasado estaban hablando en abril sobre... poner el AO en Steam. Posta. GS, hacete un AO que todo el mundo sea uno, así se acaba el mapeo a la hora de agitar. Sí, pero no. Es la que más leí en mi vida. Te juro, la frecuento hace literalmente 15 años mínimo, aja. Y faltaría un contador de tiempo online conectado a la página. Es creo que hay incluso. No encontré nada así como más que esa publicación en 2012 cuando decían que era... ponerlo en Steam era poner una plataforma nueva, súper desconocida, y todo el mundo estaba con miedo de que no tuviera servidores y de que no tuviera versión en inglés. Y que después decían que no se lo aceptaron porque no tenía versión en inglés. Hoy en día Steam te acepta ahora todo. Ahora mismo estoy pero haciendo un interesante resumen de la historia de esto. Ahora, si quieren, podemos jugar un poco de esto. O les puedo mostrar un poco el servidor. Acá me lo dejo para el último servidor, tranqui. Vamos a jugar un poco. Lo que no sé si voy a pasarme en el New Dungeon, la verdad es que puedo vivir toda la vida en el New Dungeon con nivel 8, nunca pasa nada. Me reaburre el New Dungeon este. Nunca pasa nada. Paso rápido, Hicieron parche. ¿Por qué no haces un SV con todo lo que decís que hay como digital? ¿Dónde están los PP? ¿No están los TP ahí? Quiero volver a la ciudad, maldita sea. Un cliente en C. Siguieron el mismo mapa, pero no tienen los mismos lugares. La puta madre, me trabaron. Para salir. Puta madre. Me trabaron mal. Qué retrabado, mal. Recuerdo un New Dugeon de Aumania en el 2005. Ahora no sé si entrar. Que tenía un teleport para ir afuera. Ahora no sé si entrar. Estoy rodeado de bichos. Maldita sea. Tengo que verme otro. GSS aún está creando un server en Go. 3 horas para salir del Nevdeugeon XD. Estoy creando un servidor en Go, en otro lenguaje. Un lenguaje como si fuera C++. Plice 40 cliente en JavaScript y servidor en C de Alejo. Lo que estoy haciendo ahora es migrar aportes hechos en VB6 a C. ¿Hay cara de bandido esto? Podría ser. ¿Crear? Ya existe, ya me lo cagaron. Vista testers. Todos aparecen en New Dungeon, bien. Bueno, voy a ver si puedo liberar a mi personaje que está más arriba. No, del Argentum en web, no. Lo conozco al dueño, pero no, yo no. Yo no soy. Yo no fui. Para, ¿no conviene usar más este nudillo? No sé. Creo que hasta me voy a sentir más cómodo jugando con un bandido que no es mágico. Le decía a Omi. Ah, vale. Y yo el servidor que estoy haciendo lo estoy avanzando bastante bien. Un poco lento, sí. O sea, podría ir más rápido con la producción del server. El dueño es Horacio Omi. Che, qué jodido que están estos bichos que te encierran mal, Voy a hacer guita en el New Dungeon. Me trabé, allá arriba estoy. Mi personaje está acá. Acá está trabado. Entonces tengo que de alguna forma llegar hasta ahí. Che, cantidad de guita. No, para. Oh, no. Déjame la guita. Este bicho te envenena. Qué bien. Che, no le. Horacio no lo mato, es el dueño del server PvP, ¿verdad?
Me hace percha el veneno. No, dámelo. Pero se lo saca la mano del teclado, pero bueno. Vamos para allá. Capaz que me quedo acá, ahí. Matando bichos. Ok. Tu idea es poner online tu server. Vamos a pedir que venga alguien para acá. GS pone el git en público, así la gente te da una mano. Please 40 acá Horacio es el de... Ahora es gente nueva. Vení acá y oro. Acá, acá. Oro. A ver, ¿será tan mala la gente que se va para ahí a ver el oro? Y en realidad lo matan los bichos. Hijo de... exacto. Ese Horacio... Sí, sí, es ese mismo. Ese Horacio... Se me ocurrió la maldad de traer gente para este lado, pero bueno, no quiere venir nadie. ¿Qué pasó? ¿Se la dio mal? Uy, ay, ay. Un crack increíble, Horacio. Esto que se está viendo acá, esto parece un ataque. Míralo. Tiene una pinta de ataque terrible esto. Ja, 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 ja. Mirá, no se mueve nadie. Nadie. Uff. Acá el ping dice cero, pero dentro de nada va a aparecer como un 8000. O 80000, o va a aparecer así. Se acaba de caer a O20. Justo quería destrabar a mi PJ ahí. Fui yo. Pise el cable del Ethernet, perdón. El S nunca se me actualiza. No puedo desloguear. Voy a salir al hardcore. ¿Qué poca seguridad tiene a O20? Ahí entramos. Vuelvo a cargar. Igualmente, con que el servidor esté caído no pasa nada, porque ustedes pueden abrir el cliente y dejarse farmeando las horas para que suba. O cayó mantenimiento, o no sé qué onda, o no. Ahí anda. Habrá sido el innombrable el que lo tiró. Ah, volvió a caer. O sea, elijo el PJ, pongo a jugar y no pasa nada. Seguro. Sí, sí, está en un ataque, hay un ataque acá. Tiene toda la pinta de que esto es un ataque. Ey, podría estar atacándome a mí. Podría estar atacando mi IP y por eso yo no puedo conectarme. Pero también se caería el stream, es verdad. Mierda. Son dos servidores distintos, el de los personajes y el del server, ¿o no? A ver, voy a meter acá el Discord. ¿Y de un qué segundo? Sirve sumar horas. Este es el Discord de soporte técnico de AO20 para ver cómo va la cosa. A mí también se me cayó igual. A ver si hay gente con problemas acá. Problemas de DLL. Este es imposible que te dé problemas de DLL porque tenés problemas de Windows. Está equivocado tu Windows. Si tenés mal el kernel 32, reinstala Windows porque te fuiste mal. Gente con problemas en el Server Pack, en las versiones viejas. Ok, eso es muy normal porque el launcher ocupa demasiado y pesa demasiado. Soluciona el problema de kernel, vale. Tampoco le va. Le sale virus. O no sé qué le sale. La verdad que no. ¿Es legal ese Windows 7? Eso se ve la parte de feedback. Va a haber anuncios. Mira lo que es esa interfase de 2011. Como sabrán, va a dar un paso en la historia, siendo el primer proyecto en llegar a Steam. Eso quiere decir que cualquier otro que hubiese querido hubiese podido llegar a Steam. Lo que me llamó la atención de esta publicación, que me falta nombrarlo, es que habla sobre agregar tecnología blockchain ahora inmediatamente que entraron a Steam. Justamente en el momento en el que si vos vas a Steam te dice que está prohibido que tengas juegos con blockchain. Entonces, ¿por qué vas a mezclar las dos cosas acá? Y encima le van a empezar a regalar puntos de Patreon, no tengo ni idea de qué mierda es, con un token que no sé cuál es, que no es AOL. Y no sé. Es una mezcla extraña acá, intentando hacer algo extraño. A ver qué dice la gente. Esto es lo que ahora mismo está diciendo la gente. Es una realidad. F. Cayó. F. Hablo de Sensui. Ok, no sé qué están diciendo arriba. Se hablaba de... Sí, la puta madre. Estoy jodiendo. No me deja levelear el ladri tranquilo. Flaco. Se cayó, ¿no? ¿El server más caído de la historia de Argento? No, hubo un montón de server caídos. Este no sería el primero. Me dijo que todo le debe una hamburguesa para tirar el server. Ok. Aparte te quedas moviendo.
La mayoría bardea el server, pero sigue jugando. Sí. Si no se cayera el server, no sería O. Allá la están estabilizando. Vale. Se fue la mierda. No, el gordo mongólico lo tiró. Hay gente que no le creía, pero viste que lo tira. Se desurbó a ser el dueño de la OPT. Que está leyendo esto, vale. Te tiro un iconito de la de GC Zone. A ver si tengo acá. No tengo aquí, acá. Para tirarlo. ¿Cómo hace? Es un poco complicado, pero lo hace. ¿Este es mi Apoca o el de Abuente? Ok, este es Abuente. Yo tengo uno, pero en GCZone. Si ustedes van acá, GCZone. Acá tengo GCZone, la parte de memes. Y acá en los emojis de GCZone van a ver que tengo mi cara. Es uno de los emojis. Y algunos otros que he usado ahí parece que son los que he usado frecuentemente. Pero no, acá están. Emoji de GCZone. ¿Ves que tengo? El AO. Es el logo de AO libre, pero no importa. La poca, la comidita, la daga. Paga en la gente en la dev web la para dex. Que hagan ataques. Esta es una animación, mira. Si vos lo pones a la animación, Discord está. Nitro. Está buena. Y acá. ¡Ey! Sí, sí, tengo Discord Nitro acá. Y si ustedes se fijan, acá también tenemos animaciones, ¿eh? Acá, acá es con la plus, eso sí. Pero ustedes tienen animación acá. ¿No, no se dieron cuenta que tienen una animación hiper realista de no, la poca? Hey, me tiraste el SV. Mira, y tenés la F acá también. ¿Tienes una F? Y también tenés una daga. Y también tenés un montón de cositas acá. Y también tenés comida. Y de su Apoca y de su F. Sí, el bot lo lee. Bueno, el bot hace cualquier cosa. El logo de bolsos. Va, volvemos el al foro a ver qué pasa. No se pueden poner emojis ajenos. Todo taca, cayó. Queremos hablando online. Barra online. No tira nada el bot. Y creo que el bot ese de Barrolén tira el server, ¿eh? Salen unos ñoquis. AO offline. Puedo poner más arriba, así, ahí está. Y vamos a intentar. Se ve ocurrir un error. Recomendamos verificar el estado. ¡Apa! Se cerró. Ok, le puse jugar, se cerró. Va de nuevo. Le digo. Ahora aprovechen, descarguen el cliente una directamente de Steam y lo dejan farmeando horas. Imagen. Y de su Apoca. Me gustó la imagen de el bicho este, ¿sí? Me la robó. Me robó esa imagen. ¿De qué incluso la voy a poner acá en el stream, ¿sabían? Obviamente. Si estoy en la cámara correcta, creo que sí. Puedo poner acá de navegador. Ataque. Va a aparecer un cuadrado raro. Oh, sí, aparece un cuadrado raro. Y pego esta imagen acá y ¡pum! Ahí lo tenemos. Ahora hay que achicarlos así. No, pero podemos achicarlos con todo, ¿no? ¿Cómo lo animaste así? ¡Tucutú! Le faltaría sacarle un croma. Ahora le pongo un croma de fondo y queda. Después ponerlo acá. Y me faltaría poner un cromita. Efecto croma al color negro. Ahí está. Oh, dice no. Ahí está. Hecho. Plice 40, hay un programa la que le agrega. ¿Te pensás que no lo podía hacer? Pero ah, es medio pelo. Y no funciona. Soy pro acá bien con el PCS, en OBS. En OBS me va mejor que programando. Volvió. Sí. Hace rato que pasa acá. Pelo a la barat sal golem. Lo puedo. Ahora me está caminando acá en la pantalla, pero bueno. Me lo puedo está poner caminando en la cabeza. RTS. Está con transparencia. Avatar XD. Mortal Peo. ¿Qué estás jugando? Estoy jugando a 20 que hace un segundo estaba caído, pero ahora está andando. Un reset, parece. Robo 20. El robo 20. Creo que hubo un reset, ¿eh? Me van a hacer server. Porquería, acá me van a hacer percha. Saltar. Pero ya tenías un pillo. Voy a morir acá. Voy a morir. Si no se muere ese pollo, voy a morir. Che, yo tenía oro. ¿Dónde está mi oro? Saltar. No, no se guardó. No se guardó el server, eh. No sé si se acuerdan, yo tenía oro acá.
en el inventario. Y no tengo nada ahora. Se perdió. Eran 20. Hubo rollback. Exacto. Fue una caída con rollback. ¿Sabes cómo? Para que lo odien más todavía. Solo tiene la tarasca para hacer un ataque de 5 mins. Digamos que el ataque no fue muy prolongado, pero bueno. Fue un ataque, ¿no? Me voy a ir a lindos, no. Necesito encontrar dónde está. Calla, volvió este pibe. Está tirando oro, pibe, está tirando oro. Mirá, mirá cómo tira oro. Nix, es. Ahí quería ir a Nix. Quería ver cuántos pescadores quedaron. Porque después de la caída. De paso. Me gustaban los TPs comunes. Estos TPs así verdes, feos, no me gustan. No me gustan. Y también. Pero PQ empezaste otro. Que vuelvan a poner los árboles que habían acá. Había más árboles acá. No quedó nadie. No quedó nadie. Excusa en cerro solo XD. ¿Quién es? Soy pelado. Probablemente o. Pero ¿por qué empezaste otro personaje? Porque el otro quedó trabado por unos NPCs en el medio del mapa. Ahora lo cambio. Yo soy el pelado. Ahí está, ahí rajo. Rajo, 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 rajo. Si salvo. Jaja. Ahora voy para allá. Uy, tengo veneno encima. Este pollo no me va a envenenar, así que sigo. Agarro de todos los oros que encuentro porque soy un. Una F ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la F? ¿Me morí? ¿O se volvió a caer? No sé. Tengo miedo. Ok, ok, me voy a encerrar. No, maldita sea, me estoy encerrando. ¡Ah, me agarró pánico! ¡Pánico escénico, maldita sea! Voy a salir otra vez. Pánico escénico, puta madre. Van dos veces que quedo atrapado. Pánico escénico otra vez. Ahí empecé a cometer errores porque me empecé a ir para atrás, no sé para qué. Y me tendría que meter en el portal. Pero tú, me tendría que meter en el portal. Pero después se me paró un NPC delante y cagué. Pánico para escénico, mí otra vez. Chamullo de Sensui. ¿Qué pasó? Las internas de la O. Está pasando de todo. Según Pablo, no le pagaron todo. Pasó sí, de todo. Alto clickbait. Pasa. Mercambides. Te conté de cuando Morgo le dejó un sorete en la cama a Sensui. Las internas son terribles. Yo con supuestamente estar en Argentina, posteo un video en Recoleta sin decir alta nada. Interna. No vayas, no vayas porque no tenés server. No vayas porque no tenés server. Falta eso. Che, ¿tenés otra mascarita de Anonymous? Quiero una mascarita de Anonymous. No tenés una ahí, no tenés una. ¿De más? Vamos a preguntarle, ¿tenés? ¿Tenés mascarita de más? Ah, no tiene mascarita. Y se recabaron los temas, parece, ¿o no? Paso al otro, porque no lo escucho. Paso al otro tema, porque no lo escucho. Justo, yo sí tengo máscara. Yo tengo máscara allá atrás. Pero me cagó porque no tiene máscara él. Imagínate si me regalan la máscara, quedo completo. Mirá, si me regalan la máscara, quedaba completo. Imagínate. Ahí y con la máscara pescando. Quedaba re piola. Por eso, chicos, hagan mi caso. Dame la máscara. Si pescaba ahí, la conseguía. Me la hacía, no que lo parió. Chaut, Romero, warning. ¿Qué mandaste? Un jajaja en mayúscula, no se puede. Tienes que poner al menos una minúscula. Me hacía el anónimo con la máscara. El anónimo. Imagina. Uy, me moví y se cerró el server. No sé qué pasó. Espero no se haya caído. Voy a entrar de nuevo con este, a ver. Bien, 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 bien. Zafé.
Cúrate. Bien. Hermoso. Corre, 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 corre. Tengo que guardar la plata también. Vender, no, no, vender, no. Lindos, no sé lindos. Digo, Nyx, no sé. Allá, allá, acá. No, ese es Buya. Oh, se volvió a caer. Se cae fuerte esto. Aguarda un momento. Uy, está recaído. Voy a entrar con este otro. No, se está cayendo. ¿Por qué no puedo mirarlo? On. Pin. Es un barra ping. Patea no sé qué onda. Está andando raro el ping y no está subiendo la cantidad de gente. Quedó ahí en ciento algo y nada más. De pesca. Ah, volvió a caer, volvió a caer, volvió a caer gente. Ahora sí ripeo. Ahora lo sí cayó. Está tirando Sensui. Ahora cayó de nuevo. Cayó de vuelta. Cayó de vuelta, cayó, cayó. Ah, lo deshabilitaron completamente, él parece. Es que no hace falta el ping, tenés un comando arriba. No de nuevo, decía. Exactamente, gente. Así no. Me hizo un rollback que flipas. Entonces Pablo no va a liberar. Che, había uno que se parecía a Sensui, ¿no? Este. Este, no sé quién es, pero... se parece a Sensui. Si lo pones, parece a Sensui. Cualquiera diría que es Sensui. Ese es Sensui, nada que ver. No sé ni qué dice, pero parece a Sensui. Ah, a ver... ¿Alguna vez te decía el número real de ahí arriba? No se está cayendo por la cantidad de gente. Lo bueno es... En Steam no hubo una explosión de personas, al menos por ahora. Y diría que no se va a caer por la cantidad de gente. Esto que se está cayendo ahora es por un ataque concreto que lo logra... Logra penetrar la seguridad de... A ver si hay noticias acá sobre el ataque. Ah... Vamos a seguir leyendo. Hoy a la tarde vamos a estar en Steam. Sensui gordo tetón. Bueno, está bien. Acá hay un pedido del staff a que sumen horas. Que se descarguen el juego desde... bueno, hay que hacer la frase. Bueno, bueno. Cámara. Sensui tetas flacidas. Pará, no es discriminatorio. Hay una parte que no es discriminatoria, pero otra parte sí. Ah. No tengo un beep para poner. Hacía un ruidito. Pip. Bueno, 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 bueno. Conito. Ay, 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 y agua, ponte para acá, para allá, para dónde vamos. Acá arriba, acá arriba. No, jaja, uno. Bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos a sacar los filtros. Voy a retirar los filtros. Un segundo del audio. May avatar. Para que entre sin. Ahí va. Sin filtro, vamos. Bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está Sensui? ¿Dónde está Sensui? Acá arriba, acá abajo. ¿Dónde anda Sensui? Sensui, gordo tetón. ¿Qué estás haciendo con Argentum 20? La gente quiere jugar. La gente quiere jugar. Si no sacan clic de esto, después se lo pierden, ¿eh? Así va la cosa. Jajajajaja. Así va la cosa. Bueno, sigamos, volvemos al juego. Sigamos acá, a ver, está todo bien acá. Para usar Steam, ah bueno, acá está la explicación. Steam, biblioteca, O, clic derecho, actualizaciones, elegir alta prioridad. Eso para mantener el cliente actualizado, está bueno. Otra frase, maldita sea. Va de nuevo. Bueno, hacemos la última. Vamos a... Capaz que después le pongo un limitante. Dos frases por directo. Ah. Voy de nuevo a cámara principal. Bueno, a ver. Ah, pará. Toys. Toys, gracias por el follow ahí. Un aplauso. Y... me vuelvo a ganar. Y ahora vamos con la frase que trajeron ahora. Pero Sensui labura. Bueno, bueno. Sensui. 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 Ponete a laburar. Sensui. Ponete a laburar. Me sale la voz de Milei ahora. Ponete a laburar, Sensui, ponete a laburar. Vale.
Que me voy a quedar sin... De a poquito, se me va a cambiar la voz y terminar con la voz de Milei. La voz del Coco Basile. Sí, más o menos. O voy a quedar con la voz de Milei. Sensui cuando vea esto. Ya sabe que lo hago sí o sí por cariño, así que está todo bien. Ah, Argento News. Pero no me jodas con él. Ah, maldita sea. Este es una boludez esto del Argento News que hacen. Se ponen a charlar en un bar con cualquiera y no cuentan nada de lo que está pasando. Mau. Nueva forma de comunicarse con ustedes. ¡Puta madre! ¡Aprendan a escribir! Pongan un texto, dicen, se está cayendo el server porque está atacando Sensui, listo, news, gracias. Argentum News. No, hay que poner un pongongo acá de... A ver... Sin audio, quiero ver qué, de qué trata primero. Ok. Un poquito de audio entonces. Están gastando plata. O sea, ¿vos te pensás que esto sale gratis? Hacer la edición del video, poner un pibe ahí con cámara bien, con luz y todo, con un fondito. Están ganando la plata, están gastando, patinándose la plata de los Patreon acá. ¿Entendés? O sea, todo bien, pero ¿qué vas a informar? Poniendo clip de películas, de juegos, memes, todo lo que vos quieras. Muy gracioso todo. ¿Me pasas el link al Discord de AU20? ¿El link al Discord? Está en la página principal, ¿eh? ¿Para qué te lo paso? A ver. Voy a buscar acá, AU20, que tengo página 20. Y el Discord está... Aquí. Copiar link... Acá. Y ahí tengo... ¡Ama! Me mandó el link a Twitch, perdón. Este. Copié el equivocado. Bien. Discord. Ahí tienes el link a Discord. Bueno, no me gusta la forma de poner noticias así. La verdad que... Ahora lo tira el pelado virgen del ladrón. O sea, sí, si esta noticia fuera de Argentum Online en Steam, pero veo que está contando cualquier mierda y son los cambios de balance nomás. Y compra Patreon. Es como... Nada. O sea, no me está hablando de Argentum en realidad. Morgolú se cayó, pero una buena, ¿no? Han pasado, ¿no? Yo creo que todavía ya debe estar andando. Ah, este meme está bueno. Che, y se supone que esa cabeza es la cabeza de... Ok. Esa cabeza es la cabeza de Morgo, ¿no? No sé, no se parece, pero... ¿Y el otro quién es? Es Aracín. Aracín y Borgo. Creo que va a venir el bot. Así que ya avisó que viene. Estoy por venir. Bien. Están todos pochocleando porque el server está caído o están dando. Es ladder. Ok, Nakrul acaba de... Campeón, muchas gracias por ver este stream. Si el directo de hoy te gustó, no te olvides de seguirme en YouTube para no perderte los próximos videos. Larga vida a Argentum Online. Nos estamos viendo. Cambio y fuera. Ladder es Pablo Mercavides, el creador de Revolucionado. Gracias, Agus, por el foro. Justo estaba el bot hablando ahí. El creador de Revolución AP. Exacto. El que les dio el código para que hicieran AO20. Dicho de otra ese forma. Ese lo está tirando. A ver qué clip toca. Otra vez un clip de Warzone, hace siglo que no juego Warzone online. Que quiere fama en una comunidad de 300 personas. Ladder tiene años en AO. Ladder es más conocido porque siempre fue como amigo de Barrín, o estuvo cerca de Barrín, sin ser amigo. Y Revolución AO era una versión de Imperium de él, por decir así. Por eso todo lo que tiene AO20 es códigos de Imperium. O sea, parece Imperium en el fondo, así los macros. Ahora que voy a correr el bicharraco. Ahí, así hijo de menos. No quiero asustar. Estoy atacando este. Este meme es muy bueno. Esa te estaba mandando X-Link. Ok, buenísimo. Se pasaron. La cerraron para parchear. Sí, sí. Allá la están parcheando, allá. No, no. Sale reset
a las 12 todo de cero. No, no sale reset. ¿Por qué va a salir reset? Si no hubo, no hubo ningún problema de balance, que se caiga el servidor no es razón para reset. El mago puñal ahora. No sé. A ver, volvió a andar. Se cerró otra vez. Vamos, Steam, vos podés. Para el lunes voy a tener más de 100 horas arriba seguro. Porque, como le digo, vamos a farmear horas. Vamos a intentar farmear horas. Todo el mundo a farmear horas. Ah, mira, no, el servidor está caído. No conecta. No importa. Lo dejas acá. Está farmeando horas. Acá. Mientras dice detener, está farmeando horas. No pueden poner ni logros ni cromos. Porque no pueden integrarse con Steam. Porque Visual Basic no tiene forma de integrarse con Steam. O al menos. Que yo crea. Mirá, yo pensé que Steam no había forma de que te aprobara un juego hecho en Visual Basic 6. Te aprobaron un juego en Visual Basic 6. Así que capaz existe una DLL y de alguna forma convirtiendo el código, que seguramente no va a haber un ejemplo de cómo conectarlo a Visual Basic, sino que va a estar el ejemplo de cómo conectarlo a juegos en C, puedas conectarlo a Visual Basic. O sea, capaz que sí se puede. Pero no va a ser algo normal y natural. Che, entonces... sí, está... Está heavy off, gente. ¿Se puede entonces, sí? Yo creo que sí. Yo creo que no lo estuvo atacando hasta que yo entré a jugar. A menos que sí lo estuviera atacando antes y no me había enterado. ¡Morgolo! Ahí. ¿A qué tenemos de enfadado? Mentira, no voy a poner nada. Si yo pongo cosas así, esto va a hacer generar más conflicto, van a estar todos enojados. Entonces, mejor no pongo nada. Porque es para meter más leña al fuego. Mejor dejo que le metan leña entre ellos. Pablo, te necesitamos. Sí. El problema es que los dos se llaman Pablo. Cuando la gente dice Pablo, no sabes si está hablando de Morgolok o si está hablando de Mercavides. ¿Qué significa liberar el código? Significa que el juego está hecho con un código y liberar el código es liberarlo. Cualquiera puede generar una copia del juego sin gente, ¿no? Porque vas a jugar solamente tu amigo.
Ahora sí, creo que voy a tener eco igual. No sé si van a tener eco, pero bueno, algo va a andar. ¿Cómo andan? A ver, ¿se escucha ahora? En el fondo. Sí, sí, se escucha bien. La música, sácala. Perfecto. La podemos bajar mínimo. La vamos a bajar mínimo. Bueno, ahí ya los estamos escuchando. ¿Qué quieren decir? ¿Se les cayó la 20 o no se les cayó? Sí. Mira, no, se cayó y nos metimos la hora. Así que... Se está cayendo todo el tiempo, sí. Este es Sensui, sabemos que es Sensui. De alguna forma lo está logrando. ¡Ese maldito lo está logrando! Me estaba taladrando el cerebro la música alta. Bueno, para que quiero ponerle un poquito más de sonido al filtro. Tengo un umbral de ruido un poquito más alto para que ustedes se escuchen mejor. Después voy a tener que tener más cuidado con la música, ¿es así? Me voló. ¿En qué Discord están? Porro, hijo de puto. Estamos en el Discord de Vikingo. El Discord de Vikingo es medio especial, como que está oculto. No es apto a todo público. Exactamente. No, es un canal público, boludo. Ah, bueno, pasame el link, porque me piden el link. Pará, pero que se va a meter más gente a hablar. Y claro. Vale, si no te molesta. Copiar enlace. Pegar, y ahí te veo un link, pero no sé si eso funciona. Exclamación no. De ese. Yo creo que con ningún español hay que tener cuidado. Estoy aquí y está Vikingo y grupo en compañía, no es Vikingo solo. El staff en el AU20. Invitar gente, creo que es esto. Acá tengo un link. No es el oficial, pero acá tengo un link. Acá tengo un link que los lleva al canal y luego van a encontrar un lugar que se llama Sala de Espera y ahí está el Discord donde está el Viking. Galo, Masi y Rolo. Y Vikingo. Exacto. Ese es el canal de Discord de Vikingo. Cheo. No está. Ahí entró Sean. No tiene sonido, Sean. Le hice. Creo que si configuro un poquito más esto. Tenemos la bolita del que se le transporta acá nomás. ¿Está andando bien el audio? Porque no sé si está andando bien el audio. Luyen, hijos de puta. ¿Se murió? Bueno, se murió. Está al costado, arriba. Ahí me subió un poquito el micrófono. No, estaba el otro más en la puerta, boludo. Hay uno más ahí. ¿Va mañana high a lo del uno o no? Che, ¿qué me pasó una caña? Me voy a poner a pescar. Es más rentable. Ay. Me voy a comprar una caña, capaz que tengo, pará. Okay. Margoló. Tengo 500 moneditas que me hice. Libera el código, Margoló. ¿Caña de pescar? Sí, tengo. No sé si puedo pescar. Voy a intentarlo. Me compré una caña y me voy a ir a pescar. Libera el código. Es amigo de Jai, boludo, Sensui, no lo jodas. Ah, es verdad. Parece que estoy pescando. Che, hay una araña acá. Che, es re común. ¿Cómo es la polla, Margoló? Re casual. Margoló. Tengo una araña meditando acá. Eco. Todavía no puedo comprar nada. Vamos un eco, boludo. Mimetismo va con Z, con ese mimetismo. Che, estoy pescando puro pescado raro. Bagre de mar. Lisa. Dicen que si están en un pescado de San Suiza, me pesco una careta de estas. Otra. Una si sacas el pescado con la cara de San Suiza, se libera el código, sí. Yo me mando, boludo. Toma la Spike. Pero, ¿qué opinan de esto? ¿Qué está pasando con San Suiza? ¿Vos decís que va a volver a atacar? Y eso es lo que había dicho, boludo. ¿Qué carajo? No, es Sensui, acá apareció Sensui, la puta madre. Sensui apareció acá. No puedo tirar más plata, maldita sea. No, hay dupeo de oro, gente. Hay dupeo de oro. Maldita sea. Ya tengo guille. No. Creo que tenemos una confirmación oficial de que hay dupeo de oro. Totalmente. ¿Qué estás tirando oro en el server, pelotudo? Sí, acaba de regalar 1.000.000. No te puedo creer. Se lo perdieron. Así nomás. Yo tengo, ahora tengo 230, en serio.
Ok. ¿Para quién era el que tiró eso? Capaz es un paik cuquiteo. Una barrera, Vike. Pibe. 2.30 acá. A la mierda ahí, todo, jajaja. Es que... 3.80 de agarrofito. Es que yo no pude equipar porque estaba justo pescando y se me quedó medio... A ver. O lo banearon. Qué mierda, boludo. Puede ser. Es que no sé quién era. No sé de dónde salía el oro. No. Tendré que mirar el video. Capaz que hay un clip. Si alguien hizo clip de esto, tendré que mirar para atrás y fijarse quién fue el que empezó tirando el oro. No tengo ni idea de quién empezó tirando el oro. MT. No sé, acordate que se lo podés romper. Ah, se cayó el server. F. Sí, F, F, F. Poneme la F, F, F. Pensé que no llegaba, boludo, hasta donde estaba. F, F, cayó el server. Aparte de atacar el server. Otra vez, va de nuevo. Se está meta a caer. Y encima lo está meta a atacar. Sabemos que es así. Hay que ignorarla, es. Sensui, si me estás escuchando, no salgas a la calle mañana. Sensui en cuotas. ¿Qué tipo? El problema es que si se acaba de caer y hay rollback, voy a perder los 230k. Y sí, boludo, está bien. Que acabo de agarrar. O sea, es súper súper ilegal lo que pasó, pero... Pero si vos agarrás los 230... Lo normal, o sea, si fuera mi server y yo subiera esto, hay que buscar a los usuarios que agarraron este oro y sacarle este oro. O sea, el oro ese, ¿no? El tema es que me tienen que dejar con 400 y algo que es lo que tenía. Ese doble cliente, jajaja. Sí, la foto es con doble cliente, hermosa foto. No logro ver quién tiró el oro. Si me dicen dónde están, tiró la ulti. No logro ver quién tiró el oro. Está la foto ahí, pero no sé quién lo tiró. ¿Ricky Ricón? Amigos. Este de acá. Ricky Ricón, ajá. Pasen, boludo, pasen. Yo estoy en B. Si me parece que se puede golpear, Había abierto yo con la ulti, boludo. No tengo un icono de oro. No sé por qué los FPS están tan bajos. Justo no. Solo, ¿qué es el 26? No tengo ni idea. Oro, necesito. Oro. No hay un icono de moneditas de oro, no me jodas. Justo faltaba ese. Mira vos dónde está. Mira lo que mandé al general del vikingo. Tienen que escoldear ahí, boludo. A ver qué mandaste al general del vikingo. Sí, yo no lo llamaba. Del pie de buscarlo. Sí. Tengo ulti, podemos tratar de abrir si quieres. El programa para tirar el foro de Sensui es muy. Muy explorador. Como una cosa. Es otra la exploradora tirando al server. Y yo voy a forzar. Hay que ir por ver, boludo. Pará, me voy a copiar la foto y la voy a poner en el foro de O20. O sea, ¿cómo no podés poner esto acá? ¿Cómo no lo pusiste? Que voy adelante. Te que lo perdiste. Tiro humos. Siéntate. Esa sonrisa te delata. Pero ¿cómo no lo pusiste? Estaba bueno. No, ahora ponemos todo. Maldita sea. Jajaja. Nos juntamos todos por el mismo meme. Maldita sea. Hay un foro acá para memes, me parece, ¿eh? Jajaja, hice eso. No, debate, armada, memes, mira. No pueden tirar rezo, acuérdense. Hay un canal acá para memes. Tírame rezo. Voy a plantar. Ser armada, bruga. Tenía baliza acá, en el medio. Dupea, usted me entiende. Ok, acá hay memes. Se subió el 29. No tengo ni idea de ese meme, no lo entendí. Pero meme, sí. Este está bueno. No es mío, pero está bueno. ¿Sabes por qué no ¿qué libera más mandan acá? Para mí, Jai. Porque ¿están si, dando? Aunque liberen el chabón, va a seguir rompiendo los huevos. No, yo creo que no. Yo creo que si liberan, deja de joder. No. De nada a todos. Porque toma en cuenta que no es solamente... No es solamente... Bueno, Pablo DJ que tenemos ahora mismo acá en el foro. En el foro. El que tenemos ahora mismo acá en el chat es Lader. Pablo Mercavides, ¿vale? El creador de Revolucionavo.
El si que les dio el código para que hicieran AO20 está ahora acá. Y fíjate que él también quiere que se caiga AO20 si no libera, ¿se entiende? O sea, no es Sensui únicamente, ya son dos, cosa, tres, no sé. Hay que preguntar a Neosefiro, pero probablemente también. Hermoso. Ah, guarda. Sí, se está matando. Pablo puede ser más coherente, pero no te va. Tienes gente, creo. Es lo que está pasando ahora. Lo advertimos hace días. Ponete a laburar la Chan de G.E.R. Bowls. Ahí bien. Pues la verdad, sinceramente, no entiendo que... Sí, pero ¿dupieron el oro o consiguió mucho oro y lo regaló? O sea, era un millón casi. Ladder, dejate de joder. Si era un millón, tenía que haber alguna forma de saberlo. O sea, vos podés ver las cuentas, cuánto tiene cada una. Bueno, vamos a darle play. Vamos a rotarlo. Sí, sí, pero no liberan para el 29. Vení, que hay uno. A tirar el AO y dupear. Sí, sí, yo estoy yendo. Buscando fama en una comunidad de 300 personas. Puedes cambiar de arma, a jugar la gente en paz. Asqueroso. Sí, la verdad es que el problema es que los que están buscando la fama en una comunidad de 200, 300 personas son ellos, son los creadores de AO20 en realidad. Los que hicieron el modo de AO20. No me sale. Saca info y tenés la... Te dejo, Haid. Me voy a jugar unos LOLs. Me parece que no va a volver, gente. Me parece que esto no vuelve. Quieren que liberen su propio AO, si ya lo pueden liberar. Acá info de última tirada sobre ese cuadro con la pinche. Sí, pero los expulsaron del grupo cuando empezaba y básicamente modificaron el código y ahora tienen ellos un código diferente. Ya no es el mismo. ¿Quién está hablando aún en el fondo? Tenemos al canal de Discord de Vikingo de fondo. Están acá. Nos están escuchando, también. Bueno. Si dicen algo, yo le digo y ellos responden. Pero viene así la cosa, gente. Viene así. Tenemos muy baja la música también. Para que no joda nada, pero... Por eso limé hoy a la madrugada bien temprano, pues sabía que después iba a caer. Soporte técnico. Jugar a la IO. Seki, no, Seki. Comprate el Pummel Party, Seki. Ojo al Pummel. Todo esto fue advertido. Ay, yo igual no entiendo la toxicidad, ¿no? Tienen que liberar, pero Sensui lo seguiría tirando si liberan. Es divertido, sí. Una lástima que solo quiera que liberen a AO20. Sinceramente, para mí no es divertido. AO20, pero solo vale si es ahora mismo. No es divertido. Exacto. Claro. Pablo, buscate una vida. Hace 20 años a la O, pero nunca fue divertido. Llegué tarde para la fiesta, jajaja. Ja, ja. No, nunca fue divertido que te tiren esa vida. Idiota de Marcelo, ¿no? Sí, sí, siempre tengo ideas para vivo, no tengo nada que hacer. Solo ideas para vivo. No. Tengo un plan B, Ya lo tenía todo preparado incluso. A ver. No, este no era. El plan B era abrir a Olivre. Poneme a jugar a Olivre. No, tengo el servidor acá. Marche ese mi servidor para tengo. Sensui. Lo advertimos. Cae a O20 y hacerlo mierda. F1 y sale de así. No netos chaut, Pablo. Warning. Ok. ¿Quién es moderador? No sea, igualmente, no nos pongamos agresivos acá. El mod automático, un bot, lo acaba de banear el mensaje, así que hay un bot acá que se encarga de eso. Autobot, exacto. Y es inteligente además. Es inteligente. Miren, voy a ejecutar el server mientras que estamos acá esperando que AO20 vuelva. Para mostrar los avances que ha tenido, que prácticamente son pocos, pero algo hay. Vamos, mono. Porque, aprovechando que hay gente, puede ver qué es lo que hay acá hecho. Esto que estoy abriendo acá es un servidor, ¿vale? Estoy abriendo un server con dos teclas, ahí abrí un server. Básicamente puse este comando para abrirlo, pero en realidad con doble clic te tendría que abrirse. Para compilar una nueva versión y que sea este. Fíjate que en 6 segundos tengo un server abierto. Y ahora que está cargado en memoria RAM, si yo lo vuelvo a compilar, solamente en 200 milisegundos tengo el server abierto. O sea, si yo tengo que hacer un parche update, el server va a estar caído.
Bueno, van a ser 200 milisegundos máximo. Pasen, pasen, tire humo. Bien, y ahora lo que voy a hacer es venir acá y abrir el cliente de Oliver. Tipo, replicar 500 users mandando paquetes al servidor, pero sin users reales para ver si se lo banca. Cúrame, La idea con mi server es que sea descentralizado, que puedas tener muchos. Sensui GigaChat, Sensui GigaChat. Fíjate. Ahí funciona. Vengo acá, me conecto. Y se cae. Ok, se vuelve a caer. Se volvió a caer, maldita sea, siempre me pasa lo mismo. Siempre que lo quiero mostrar se cae. Server de mierda. Se cierra el cliente, en realidad es un problema del cliente. Bueno, hice un parche justamente para evitar eso. En alguna parte del código, a ver dónde está. Sensui lo tiro. Me tira el servidor local, sí. Sensui cliente. Acá. Esta parte de código yo puse que hubiera 1000 mensajes y a partir de los 1000 hacía un timeout de un microsegundo. Porque Argentum se satura y se cae. Argentum normal se satura y se cae. Si anda muy bien la conexión, Visual Basic se cae. Entonces lo que tengo que hacer es que al servidor le tire los datos un poquito más despacio para que Visual Basic no se caiga. Eso es real. 100% real, no fake. Es espectacular que haya 50 personas mirando a alguien con cara o... Gracias por tanto. Es un hito increíble tener gente viendo. Gracias por el follow de ahí. ¿Cuántos users decís que se bancaría el AO volante? Mira, mira, ahí entro, voy a jugar. A ver si ahora anda. Acá atrás me va a mostrar en la consola. Voy a poner la cámara más lejos, mira. Porque acá atrás en la consola me va a mostrar el mapa. Mientras yo cargo esto, se va a mostrar el mapa ahí. Va a ver que se va a ir renderizando el mapa. Mira, los bloqueos. Mira, ¿ves? Y ahí entró. Porque fue un poquito más lenta la conexión, ahí entra. Y lo que ves acá son los bloqueos del mapa. Pues yo veo acá el mapa, pero ahí está. Y yo salgo ahora. A ver, salir no anda, ¿cierto? Si yo cierro, cambio el personaje, no me anda. Me falta el barra salir, vale. Comando que me falta. Abro otro cliente y entro con el otro PJ. Puedo ver al otro PJ parado en otro lugar. O sea, ya funciona la multiconexión, por así decir, de poder ver varios PJs al mismo tiempo. Si yo tuviera otro más, lo podría ver también. Mira, yo entro con el original. Vuelvo a conectar. Y ahora está el otro PJ ahí, mira. Apareció acá. Más o menos así, fíjate que yo mapeé los bloqueos para que se vean las salidas, los teletransportes, tenés todo el mapa del mundo así hecho con cosas. Es el mapa normal, es el mapa de el Argentum, la Oliver. Pero estaría funcionando todo este menú de hechizos con el dardito y todo eso, todo esto está llegando de servidor, los stats están llegando de servidor. Bueno, esto no está llegando de servidor. La info al pasar arriba de las cosas que no nos llega del servidor, pero... Esos son los avances que tengo. Me falta el comando barra salir, no lo necesito. Incluso acá en la consola puedo ver que el comando barra salir es el 16. Ok, voy a denegar el mensaje insultante que llegó de recién, así que tranqui. Tranqui, que no iba a salir. Casi me mandaron un mensaje ahí, bien hate. Yo no estoy tirando a O20, coste. Conste que yo dale, no soy. Dale, Jai, dejá de tirar a O20, boludo. Queremos jugar. Recién me acaban de putear mal. Que decir que acá me saltó el sistema de censura y lo bloqueé al mensaje. Jai, pero amigo me censura, acaban de putear mal porque yo se suponía que estoy tirando a O20. A ver qué están mandando acá. Esta partida es 11 meses. Extraña, ¿eh? Sí, esto es una poronga. Está bueno, está bueno. Solo que es raro. Un tiro en la cara. Sí. Te pones subida. Encima te pones todo. O sea, esto no tiene nada que ver con algo. Es que ya llego. O sea, estoy tirando en Argentina. ¿Qué más basura? Yo creo que si dupeó realmente oro y acá esta imagen medio que lo confirma. La imagen y el video que hicimos también. Tenemos que ir a la parte de todo eso. Van a tener cerrado el server mucho más tiempo. Muy bizarro, boludo. Van a tener el servidor cerrado más tiempo hasta que arreglen el dupeo si es que existe una forma de comprobar cómo se hace. Lo van a hacer, Javi. Pueden hacer, dale. A ver si podemos hablar con algún staff. Sensui dupeó hace una semana. No está ahora potable.
para saber hasta cuándo. Y que no sabe si lo van a poder. En este momento no está potable el tupedo. Es que, aunque vuelva, lo van a estar tirando. O sea. Pero... Si hace el dupeo, va a estar jodiendo haciendo dupeos. O sea, a tener que frenar el servidor para frenar los dupeos. Y encima, si va a estar online y lo va a poder seguir tirando, porque prácticamente lo puede seguir tirando, por lo que se puede ver. Yo digo, ¿no? ¿Por qué no contratamos a un sicario que vaya a España y lo recae bien a palo, boludo? La Santa Hate. La Santa Hate. Mandó un video. Papá, mira, Sensui mandó un video que dice gana de sociopata. Gana de nuevo, Sensui gana de nuevo, ese es el video que mandó. No se entiende nada. No escuché nada yo. Capaz que tengo muy bajo el volumen, no sé. Hasta la nuca. Qué tipo fracasado. Okay. A todo el mundo le llega ahora hasta la nuca el... ¡Ey! Tengo la cámara arriba, la cámara arriba, la cámara arriba. Entonces, si vos me mirabas bien así, sería así. Pero es como está así, se ve un frentón. Mira cómo se llama este, boludo. Johnny Sins 1080. Está bien, está bien. El frentón se equipara cuando tenga barba. Cuando llegue el mes de julio barba y tenga barba como vikingo, ahí ya no va a quedar tan grande el frentón. No sé por qué. Tiene barba abajo y la frente parece más chica. No hay excusa, estoy en la misma que vos. Antes usaba flequillo, ahora pelo rey y lo lustro. Tipo de Nozuma sin oreja. Es fácil, ¿no? Ver si dupearon es una query en la base de datos. Dejen de tirarme a U20, porfa. Gracias por el follow. Che, no se olviden del follow, los follows que son necesarios en el canal de YouTube para que hagamos los videos, para que aceleremos los videos de programación de Argentum. Que va a ser apto para todo. Vikingo va a aprender a programar ahí. Sí, Vikingo va a aprender a programar ahí. Acá está el video, otra vez. Capaz que acá se escucha, ojo. Qué malo que estoy. Pero sí se verga, boludo. Che, Jai. No lo escucho. Jai. Sí. ¿Vas a lo de Lulo mañana? ¿Cómo era lo de Lulo? Estoy re que entre hiper lejos, no puedo ir. Si me invita no voy a poder ir igual. Va a tocar, pensé que ibas a ir. Mirá qué loco. No creo, ¿no? Es posible. Le da el caballo. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Quién Lulú hace música y va a tocar mañana y vamos a ir unos cuantos? Sí, yo sé que toca y toca bastante bien. ¿Mm? La mujer de Sensui. Me cago en los alolí. No netos, chaut. Sensui toca bastante mal, pero bueno. Bueno, gente, saludos, me parece. Para John. Link. O sea, lo único que estoy haciendo acá toca? Es divirtiéndome viendo todo lo que está pasando. Es un momento histórico, por decir así. Momento histórico importante y positivo es que está en Steam y podemos seguir acumulando horas de Steam ahora. Lulo toca. Pegando la nota. Lulo de pegando la nota. Lulo. Está lejos nivel otro estado. Lo mataron a los muertos. Pero lo bueno es que podemos ahora aprovechar el momento y registrar históricamente qué es lo que está pasando acá y ver si pasa algo extraño. Vikingo. Ey. ¿Para qué pescar si siguiendo al gordo ese hace más plata y por hora? O sea, si vos seguís Sensui te va a regalar más oro. Alto tip, mirá ese tipazo ahí. Efectivamente. Para mí era de comer un imbécil. Mirá ese tip de que si lo seguís a Sensui te dice tal mapa, a tal hora voy a aparecer. Aparece y tira oro. Y solamente los que lo seguían están enterados. Alta corrupción. Esto genera una historia paralela. En algún momento esto va a pasar. Nos vamos a olvidar de Sensui y de otra cosa. Pero esta anécdota está buena. Es entretenida. Es algo de Argentum. Es propio de Argentum. Yo no le veo avance.
Sensui el amisar moderno. De hecho, a muchos lo hicieron, pero este flaco a mí no me cabe ni en pedo. Siempre hay un amisar en la historia de la O. Sí, siempre hay un amisar. Como meme la bajó el cuti. Ah, Magalá. Eso era un tema. O sea. John, saludos para usted. La número poco. A ver. Es que si no escucho el audio no me va a dar. Boludo. O sea, para mí es un. Sos el malo porque está en España. Vale. No escucho nada. Como en la serie Dark, todo se repite, bien. Ciclos. Sí, parece que estuvieron en entrevista con Sensui, pero no escucho nada. Para mí no es gracioso. No, la gente no está. Para mí es algo que iba a pasar. Un saludo personalizado. Sí, un saludo personalizado. Yo no lo escuché. Capaz que cuando termine el directo, pongo los volúmenes al mango y capaz escucho algo. Yo no escuché nada del audio, si salió en el directo tampoco. Se huele a video. Y no sé qué video están hablando, hay un montón de videos. El gordo en vez de salir de fiesta, anda tirando un 2D. Hay que estar mal de la cabeza. Miguel en un cumple, vikingo. GS, ¿qué opinas de usar Amazon como host? Sería bueno que la gente tendría 30 que aprovechemos MS que es viernes y salgamos. Estoy hablando con Miguel acá. Busquemos un sicario y hacemos vaquita para mandarlo a Europa. ¿Qué dice Miguel? Estoy hablando por WhatsApp con Miguel y me dice, no sé, hay un parche, me dice Miguel. No, ya había un parche. ¿Qué? ¿Hay parche? Ah, bueno. Bueno, entonces, si encontraron una solución, seguramente hay alguna solución. ¿Qué pasa? Podrían. Dijo Sensui que era difícil, pero no más difícil. Me da la impresión que la forma que solucionan acá es reinician el servidor, cambia el IP y vuelven a subir otro cliente con un nuevo IP. ¿Será eso? Otro día, 5 días, sacaré otro. ¿Lo vas a neutralizar? No lo vas a neutralizar más. Te diré por qué. Sácame ese gorro. No, está acá, amigo, posta. No. Y si antes del 29, antes de que salga la gente un PTV, que voy a liberar los códigos a poner las casas. Pero como van a cambiar la IP, el del hosting no va a quemar IPS solamente por ellos XD. Link. Sí, lo puede hacer. Otro Q tira el SV. O sea, sí puede cambiar de IP el host. Pero cuántas veces no sé. Y a cuántos IP no sé tampoco. Carby, qué hermoso es Pablito. No sé cuánto. No sé cómo. X1 ya es el final. La de gente Q está dupeando es descomunal. Gracias, chicas, por la publicidad 3. Yo vi a uno tirando oro nomás en Nix. No sé si es algo descomunal de o algo que hace rato que se hacía, ese es el tema. Que son las mejores. El problema es que cualquiera que lo sepa, Pablo, sea Sensui o sea... Vos, papito, no te hagas el piola. Sea Blizzard, aquí veo que está conectado. O sea, cualquiera que supiera dupear, lo haría. Arruinas la economía del juego, sí. Y si no tiene un parche, bueno, no lo arreglaron, la verdad que es problema del servidor, no es problema de... Jaja, qué pits que son. De Sensui, digamos, voy al hecho, ¿qué necesidad tenés de hacer de eso? O sea, si después va a haber un rollback. ¿Qué pasó? Sí, incluso puede haber una versión atrás y puede volver la versión atrás tranquilamente. La necesidad, digamos. La necesidad de mostrar que eso es posible y que... Y que son de alguna forma dueños de lo que pasa, porque no. Pablo, porque se supone que el staff tendría que arreglar ese bug para que no lo hiciera y lo hace. Está tirando Sensui. O sea, el staff lo está permitiendo que lo haga, porque eso es un bug. Si existe o sea, una dupeo forma un bug de dupear, y lo están permitiendo porque si no está arreglado, está permitido. ¿Se entiende? Ahora que se dieron cuenta, lo el podrán arreglar. Es que te vuelva ¿cuánto a tiempo le va a llevar? El mismo error años. De dupeo que la versión ese pasada. Es el tema. Que hiciste en los últimos 8 meses y se te muere por lo mismo. Está todo el mundo dupeando perro. ¿Todo el mundo? Van Cleef tardaron 8 meses en balancear el desastre que dejaste XD. Sí. Quiero jugar, justo en un viernes. Entiendo. Pablo, ya vi que tocaste en Link, hoy bueno, eso es un arga amigo. Me había acordado no una cosita seguro. Secundaria, pero no tan secundaria. Quería poner la torreta y tiré la granita esa de mierda, boludo. Pena. De Stereon está sacando, no un nuevo server, no sé qué onda. Mira. Hay un nuevo server haciendo la line PvP. Sensui XD. De Stereon. Ay. Sí, pero así con el mismo balance de Stereon es una poronga.
con el mismo launcher de Stenion hay otro cliente nuevo que se llama PvP Agite Beta Full Game. Todo esto fue advertido. Pero bueno, para la gente que le guste. Ethereum, pero para agitar. Ir a una fiesta gay, es el secundario. Se excusa a amenazar a Pablo. Exacto. Anda. Y eso no he visto. Hace bastante ese, boludo. No sé, pero digo no, algo para el mientras. No, no lo tenía viernes. Mal, lo estaba preparando. Mira, otra cosa. Todo vuelve. Yo me voy con el Johnny Depp. XQ justamente lo atacaron hasta dejarlos sin usuarios. Luego aparecieron diciendo el oficial hizo todo mal, nos hacemos cargo nosotros y al final, terminaron tomando de la misma medicina. Paso la dirección en Argentina del que está tirando el SV. Intentando eso. No, no le pegué, boludo. Se van a empezar a... No, gente, se van a empezar a atacar acá mal. Todavía no, no hagan eso. Si ven alguno, avísenme que tiene la ulti. Vive en Almagro. Ahí había uno. Sí, vamos, ¿qué sería si Sensui estuviera ahora mismo todavía en el staff? Para mí seguiría atacándolo, ¿o no? Cobera U, esta piola es tipo allá. Sería complicado, estaría todo el tiempo peleándose con el staff, pidiendo que lo libere. Igual como el original no hay. Ah, Cobera O está bueno. Cobra O es un mod tipo Imperio Nao que está muy bueno. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube, está el video. No se olviden de seguir el canal de YouTube, carajo. No se olviden de seguir el canal de YouTube. Va a haber curso de programación de Argento Online para gente que no sabe ni programar. Para gente que no sabe ni programar, esa es la idea. Ya está planificado el primer episodio y el segundo episodio, que son con lo básico. El primer episodio prácticamente no se va a tocar nada de código, va a ser muy... Traté de mirar ahí, muy teórico. Y el segundo ya va a venir con algo de código, pero va a ser también más práctico de algo bien general. Todavía no, ni siquiera va a ser Argento. Sí, tenemos que tratar de entrar por acá, o sea, o B. O gracias por el follow ahí. Sí, yo te sigo, este mapa no me gusta. ¿Qué estás jugando? ¿Tienen ir B? Bueno, yo no, tiene el arma, boludo. A mí no me anda. A mí no me anda, ¿qué estás jugando? Al valor. ¿Quieren ir B? Quédense de un lado y entramos a ver por los dos lados. Ahí está. Va para que un Pummel Party en un rato, ¿no? Hombre, 180 pesos Pummel Party, no vale nada. Mientras tanto en el chat. Cómprenlo. Hackers averiguando Dyers. Sí. Juegazo el Valorant. Ah, están jugando Valorant. XD. Sí. Gracias, Jon. Muy buen aporte va a ser ese. Así pulo cosas que me faltan aprender. Mira, tengo que balancearme. O sea, ¿viste cómo ese señor eres muy malo, pero al mismo tiempo muy bueno? Bueno, o muy sabio. Bueno, esa es la misma frase que tiene que ser para mí. Mate, revivilo. No sé si tengo ese meme acá. Eres muy malo. Pero muy 15, bondadoso. 30 y 400 1990 Pablo. Emar Bruce de un lado. No cosneguiste el teléfono. No encuentro el meme, pero está bueno. Pues eso. Muy atento voy a estar. Hacemos a esta una saga parte de mala. Programación. Y ahora vamos a intentar hacer la parte buena para compensar. Jaid, ¿tu nombre es Jon o es un apodo? Sensui, sí, mi nombre razón. Real es Jonathan Jon. O menos jajaja se hace. Pero igual me gusta usar Jaid. Hay más vivos siempre. O GS. Cheta, o cualquier cosa silla, diferente de que no sea Jon. Compraste. Esta silla tiene un año y medio ya, creo. No lo sabe, yo he comprado todos los gráficos de Paola. ¿Pusieron? Yo he comprado todos los gráficos de Paola. ¿Podemos ir una A? Por los dos. Devuélveme la plata, Morgoló. ¿Y esos audios? No, tómeme. Lo estamos haciendo nosotros. Vamos a ver, vamos a. Vayan para por el otro lado. Lo sigo. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando cosas extrañas acá. Morgoló. Morgoló. Comunidad. Devuélveme la plata de Paola, Morgoló. Uy, le recabió. Devstoic. Warning. Ahí la agarré. Dival los dos pesos ustedes. Devaluados Morgoló. Ah, le agarro el bot ahí, pero sí. Jajaja, ¿quieres más vos? Sí. Otra. Yo he comprado todos los gráficos. Sí, eso. Un pibe cuarranco a jugar a OU20 por Steam. Va a entender todo esto. ¿Qué quieres? No, allá arriba. Hay que ser Dolobu para comprar el mapa de Polo.
Es un beholder de otro color. ¿Dónde están? Y un gorila de otro color, jaja. Sí, pero hizo el... compró los colores. O sea, te lo vendían junto con el pack. No sé, a lo mejor es rentable hacer gráfico para vos. No. Parece que al menos alguien paga. Sí, mal. Hay que ponerse a graficar para vos. ¿Estás enfermo, boludo? Sí, sí, es que se puede parar atrás. ¿Por bala? En Swift Fan, entró uno y dice: tarado. Yo he comprado todo. ¿Vamos a hacer algún memazo acá? ¿Qué pasa? Hacemos lo bueno acá, aunque pasa bueno. ¿Qué pedo? He comprado todo el gráfico de Colo, yo. ¿Quién soy, Salón? ¿Qué onda, güey? Sí, supongo que era el mejorcito que encontré. Bueno, gente, me voy a la mierda. Que tengan un bien. Sí, yo creo que va a estar así. ¿Quién no quiere farmear bichos con colores diferentes? Es la mejor. Igual yo no estoy a favor que tiren nada. O sea, lo digo de nuevo, porque de golpe llega gente nueva acá y ve esto y dice: yo estoy a favor de todo esto. Y tengo sentimientos encontrados sobre todo esto, obviamente. Porque para mí se tendría que liberar y se acabaría el problema. Pero si no se libera, tampoco me gusta que estén tirando al servidor. Porque dentro de todo, yo sé que Morgo... Disculpame, le van a romper la pelota. Marcela, ¿cuánto le costó un año liberar más el código y se va a cansar otra vez y lo va a volver a liberar? O sea, sabemos que es así. No se quiere hacer cargo mucho de un proyecto. Hola. Sí. ¿Cuánto le costó liberar el código en TDS a Marcelo? Señor juez, no yo lo he comprado los gráficos y todavía jamás. No se hace justicia, no liberan pero los hizo, códigos. Ojo, hizo un movimiento de buena voluntad. Creó un GitHub donde puso que ahí iban a estar los códigos del TDS 1, pero todavía no lo ha subido. Lo hizo al menos. Creó un repositorio donde iba a subir los códigos. Pero todavía ¿cuánto no lo le he hecho. Costó? O sea, 15 años. Lo hizo ya al final, antes de la sí, prácticamente la cuando ya murió en la comunidad, ahí lo hace. 14 años le duró. Sí. ¿O no? Bueno. Sí, sí, sí. Un montón de tiempo. Listo. Ahí va. Prevent clogging de CPU y Famelicious Attacks en the Big Variant. Link. AO20 usa la versión actualizada de Aurora, ¿no? Sí. No sé. Buena pregunta. Porque acaban de subir un código. Buena pregunta. ¿Cuándo agregaron esto? ¿Por qué no se le agarraron Imperium? El Club TDS es mejor fuente que el mismo TDS. Ay, qué Dios, mucho acá. No. Este es un fix que subieron el 12 de marzo, de marzo para la Aurora. Que corrige no un problema que tiraba errores cuando atacaban el servidor. Pero no sé si la DLL de Aurora está actualizada a partir del 12 de marzo. ¿De qué server hablas? AO20. AO20? Ah. Dale, chiquita. Ah, claro. Me parece que no está actualizado. Vamos a revisar, mirá. Tenemos el código acá. Ese es Galgo. Tenemos los ejecutables acá. Steam se instaló por acá adentro, mirá. Vamos a ver dónde está instalado el AO20 dentro de Steam. Va a haber una carpeta de Steam Apps, luego va a haber una carpeta de Me Commons, encanta como la y luego va a haber una carpeta que sea Argentum 20. Como en código, para el Q no entiende un joraca como yo. Exploto acá dice Argentum 20, Sensui cliente, su palabra. Aurora. Aurora aparentemente es la versión de ahora, dice, pero me parece que esto no es actual. La 1.5 dice que tengo, de Aurora. 1.5 o 1.005, no sé cuál de las dos. Y en la página web tenemos, a ver qué versión es la que está en la página, vamos a mirar eso. Sensui, si estás leyendo esto, entra a Discord. Perdón que interrumpo. Sí. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Me pueden explicar qué pasó? ¿Qué puede pasar? Lo que ya sabía que iba a pasar. Lo que sabíamos que iba a pasar pasó. Un gordo come bocata te gusta. Estaba comentando ese que Mita seguramente esté actualizado. Atacó, sí. Dupió. ¿Lo hizo posta? Sí, sí, sí. Dupió ítems. Yo conseguí 240.000 de oro que tiró en el medio de Nyx. No. Tiró 1.000.000 en realidad.
Incluso no sé cómo caía oro, porque tenía más oro que inventario, ¿se entiende? Sí. No le entraba el oro dentro del inventario y lo tiró igual. O sea, imagínate el tipo de bug que tiene. Pero... Amigo, ay, qué bronca. Te dejas sin palabras, te dejas sin palabras. Ah, no puedo creer. O sea, espérenme. O sea, me esperaba que pases esta cosa, pero es como que dale, hermano. Basta. ¿Cuánto pero no más tanto. Querés? Bueno. ¿Cuánto más querés? Para un poco. No, la versión 1.5 es la de julio, gente. No está actualizado. El Aurora que tiene ahora mismo 20 es vulnerable al bug que me pasaron no ahí justamente. Pero no solamente tiro hoy, sino culos GMs ya, o sea, le habían vaciado personajes. Hace tiempo que se sabe que claramente podía hacer esto y lo podía hacer peor. Acá hay un bug justamente para que no se caiga el Aurora. No sé si esto arregla algo más. Desde la billetera. Sí. Ah, mira, lo vi cuartaos, comento así, pensé que ya estaba actualizada. Te creo, es verdad, puedes tirar encima el oro sin lo tenerlo que le costó en, pasar a 26, en el inventario. Ayer lo recargaron a palos al Enesp, jajajaja. Ya rompió este, la economía. Este de Lele, hay este cambio no existe. Hay más de 50 personas que dupearon a dos manos. No lo arreglaron. Yo esto los veía todavía bastante tranquilos y seguros que no iba a pasar. Estoy viendo yo también pensé que no iba a pasar porque yo estaba pudiendo jugar. Dije, bueno, puedo jugar. Vi que estaba jugando pegando la nota antes. Después también estuvo jugando mercantes. O sea, hubo gente jugando y pensé que dije, bueno, no lo van a tirar. ¿Cómo? Pará, boludo, pará, escúchame. Lo que estás mostrando ahora, lo que estabas mostrando recién, ¿qué es el código liberado? El código de la librería Aurora está liberado, sí, está en GitHub. Siempre estuvo. Ese no sabía que estaba liberado. No sabía que estaba liberado. Y este código muestra un fix, una corrección que se hizo el 14 de marzo, no, 14 de marzo no. Unos días atrás. No sé dónde minga está. Oh, campeón, unos días atrás. De mierda, boludo. Y arreglaron una librería que justamente permitía tirar servidores. El problema es que capaz que no lo parchearon, Porque Wolf... Ojo, esta es otra cosa de interna. No sé si a ustedes les gustan los comentarios de cosas de interna. Wolf está peleado con la 20. Eso duele. Porque Wolf les dio el código, les ayudó a hacer esto y después lo ningunearon y lo sacaron fuera. Pero lo termina la misma típica mediante... que le hicieron a Sensui. O sea, Wolf está elevando a Sensui, creería yo. Pero lo termina rompiendo mediante Aurora. Hay un bug adentro de su propio código. Capaz que no sabía, pero ahora ya lo sabe y lo puede usar. No sé si está usando eso. Probablemente no. Probablemente no tenga nada que ver Wolf con esto. Pero si alguien quisiera hacer algo malo, le hicieron lo mismo que al gran Sensui. Y sabe cómo hacer algo malo, es Wolf. O sea, capaz que el dupeo no es una cosa de Sensui, sino de Wolf. Qué paja, boludo. Mal ahí. Artaos comentó abajo, link. Bueno, yo me voy a comer y ahora después vuelvo y la seguimos. Porque capaz que vos, Jai, capaz que con tu conocimiento vos sabés bastante lo que... Sí, Artaos y Lord First. Capaz que sí, entonces lo parchearon. ¿Sí? ¿Qué? Me barrié, me maté solo, boludo. Está plantando. ¿Pero qué iban a decir? Igual me mata, porque Jai está hablando todo re serio, hablando de lo que pasó en la 20, los otros viciosos están todos jugando Valorant. Yo no tengo Valorant, yo no juego Valorant. Incluso, voy a admitir... Son todos una manga viciosa. Que ayer me compré el Sniper Elite 4 porque estaba en descuento. Ay, Dios mío, gracias. Seiteco. 14 Anlains. Jai está acá aplicándole porque el server está todo roto. O sea, y con todos los DLC. Porque estaba súper barato. El Nifer, el D4. A mí me gustan los shooters. En realidad, a mí me gustan los shooters. Llamalo. Entonces yo juego shooters. En vivo, y esto es entonces, un el Nifer Elite. Me sacan el AU, juego a otra cosa, bro. Pero el Verdun no me gusta. Y los otros que juego son el Tenem y el Verdun. Que declare mucho. Para la gilada. Voy a comer y ahora se van a arrepentir. Vale, sentí. Tengo logros imposibles. Tengo uno mejor acá. Uno de dos y algo. Entra por A, boludo. Este es el 6%. Este es el 8%.
Bueno, pero son todos shooters, ninguno es tipo, oh, lástima que acá no hay logros. En Argentina, en Steam no hay logros. Una cagada eso. Bueno, me voy a mirar Ozark. Bien, niño. Un ¡ay, está el clip de Ricky Rico! ¡Sacaron el clip! ¡Vamos, vamos! Que quería ver eso. Quería ver el clip, quería ver el clip. A ver qué pasó. Pero, ¿qué opinan de esto? ¿Qué está pasando? Me lo puse full screen. Me re pierdo, boludo. Es que es complicado, se va con... Me puse full screen. Claro, caía, caía oro, caía oro. Mirá, yo agarré tanto que yo no podía agarrar más. Mirá, mirá la cantidad de oro que había ahí. Ah, perdón. Voy a poner esto más tamaño de pantalla. Mirá, mirá, mirá. Cuando salga Chantrón, te van baneando. Mirá lo que es esto. Ricky Ricón fue, sí. Mirá. Estoy reemplazando el video. Estamos viendo un replay. Esto pasó hace un ratito. Por decir así. Mira, no me daban las manos para hacerle clic para equiparme el oro. Fue tremendo. Los cogí, boludo. Puta, los dos. ¿Lo vieron? Otro más, subí otro más. Me encanta el directo, ese, la gente lo sea sabiendo clip, que no lo van a tener después. Kunik tenía Sensui. Uno más tenés. ¡Puto! No sé, la emoción. Ya tengo Billy Tiro, jajaja, QHDP. Caballo, ahí está, ahí está. Siempre hay que robar, después vemos. Jaja. Clip de regalo de Sensui, le dejo, ¿eh? Mercance Ricon, o capaz era el compañero de Sensui. Es que no se sabe. Gracias ahí por el follow. Shoruk. No estoy yendo Nix. Capaz que me tengo que bajar el bar ahora y me prometo a jugar con ustedes, no sé. Que pagan Pumel Party, boludo. Comprate el Pumel Party, ratón. Su dirección en Cava. ¿Sabes? ¿Ah, qué? Ya están completos. Comprate el Pumel Party. Yo me lo dije, chico. Pumel Party, capaz. Está a 300 pesos, boludo, los impuestos. Ah, 180 está, boludo. Ah, pero los impuestos. ¿Hay un pack? ¿Un pack o algo? Ominous fiel número. 250 pesos. Quiero cerrar esto, pero se maximiza. Ahí está. Bueno, gente, me parece que nos vamos a ir. Me parece que le voy a dar el raid a Vikingo, que está ahí. Magalá. ¿Te parece? Llegar acá, diga Magalá. Pero están jugando Valorant. Nadie está jugando a vos. Mercan, ponete las pilas, ponete los guantes, jaque y cortale el internet a Sensui. Y no es a 20, ¿alguno no se tiene el Discord de Sensui? ¿Alguien deja raid? Estreameate unas dos horas más XD. Link, mira, te mandó esa, un saludo. Esa. Y Ron linkeando ahora. Sí, sí, es un buen número para dar un buen raid. Acá está Mercancer encima, mira. No está, Iván. ¿Qué fallas? No sé si está jugando, pero está acá. Ah, ¿me queda fuera o me queda dentro del stream? Acá no están. Facha, Ron. Hay dos, no queda uno. Y estamos haciendo lo que podemos, estamos haciendo lo que podemos. Gracias por el follow ahí, otro más. Hay muchos follows acá, pero no se olviden de YouTube. No se olviden de YouTube, please. Lo único que les pido, no se olviden de YouTube. No se olviden, no me canso. Les repito, pero le voy a mutear acá para no hacerle más spoiler y ya sabe todo. Merca, ¿tenés el Pumel Party? No. No se olviden de YouTube porque va a haber curso de programación en YouTube. Va a haber curso de programación. Carajo. Una pileta, la puta madre. Esa moto no es real. Era del vecino y ahora es mío. Esa moto no es real. La foto de cara de Sensui en una pileta. Hijo de puta. Bueno, bueno. No. Cierren que pusieron. ¡Ya se fueron al carajo! Hará sin limpia piletas. No lo abran. No, jajajaja. Sí, 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 se fueron al carajo. No, Jaid, te van a banear. ¿Quién es? Sí. Vamos a tener que cortar aquí el stream, gente. Chao, nos vemos. Le voy a hacer raya a Vikingo nomás. Ah, ¿qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, ¿qué? Le dije a Vikingo. En realidad no fue culpa mía. Llegué tarde. Llega de tarde. ¿No nos quiere? A mí tampoco. Descansa, Jaid. No nos quiere, no sé. Están todos ellos. Sí, ya me banearon, así que olvídense. ¿Otra vez? ¿Rindieron? Nos vemos, gente. Nos estamos viendo. Le voy a dejar a Vikingo entonces. Como muy bueno. Bueno, lo voy a tener que echar entonces.
Vikingo, ten cuidado con tu charla. Pasan cosas raras. 22. ¿Sale un Puma el party? ¿Qué se prende? Yo no lo tengo. Ni tampoco tengo tarjeta. Ay, no lo cuento, Vikingo. Maldición. Vamos, vale, vale. Ah, qué somos guay, muchos, Vikingo, somos muchos. ¿Dónde hay? ¿Son un log entonces? ¿Hay porno en el Discord? Yo miro, sí. ¿A dónde? Bueno, igual, el video, sí. Yo creo que lo voy a terminar subiendo a YouTube. Voy a borrar ese fragmento y voy a tener que borrarlo de acá. Porque. Vamos un lolcito, La cagaron. ¿A quién más? ¡La embarraron! Igual, puedo sacar un fragmento de la parte anterior. No hay ningún problema. ¿En qué Discord? Y borro el resto, no pasa nada a mí. El tuyo, también. El tuyo, ¿qué cagadas que se mandan, gente? ¿Qué cagadas? ¿Qué ganas en Sui duchándose? Sí, sí. ¿Y abajo? Ten cuidado. Ten cuidado, te dije. No vayas a verle eso. Ah, Vikingo. Ah, ten cuidado. Recién me hicieron esa de poner esa fotito de abajo y apareció en el directo. Mal, todo mal. Imagínate. No, pero yo lo tengo en la otra pantalla, güey. Ah, güey. No. Bueno, yo estaba pasándolo en vivo, justo, viste. Porque me encanta poner las cosas en vivo. Y pasó eso. Mal ahí. Mala onda, ¿no? No, fe. Sí, mal ahí. Nena, el boludo, se pasó el link, boludo. Vamos al lolcito entonces. Yo no sé, no sé si pasa. Te voy a caer ahora con un raid, grande. Yo voy al LOL. Nos vamos a ir todos para el canal de Vikingo ahora. Grande, grande como la que viste recién ahí en el Discord. Sí, sí, la que le gusta Mark Cáncer. Va a ser gigantesca esta. Vamos a caer con todo. ¿Vale? Peluda. Nos vemos, gente, nos vemos el lunes. Chau. ¿Van a dormir ustedes?